Hola, ¿qué tal? A ver si me acuerdo cómo funciona esto. ¿Cómo estamos? ¿Se me oye? ¿Se me ve? ¿Todo bien? Que si en una cosa destacamos aquí son por los problemas técnicos. A ver, el micro está encendido, sí. ¿Me veis? Vale, lo que pasa es que voy a estar mirando mucho a la derecha porque tengo el chat aquí en el otro ordenador. Pero bueno. Hola, 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 ¿qué tal? Madre de Dios. Hola, Lennart. Hola, Ana. Hombre, hola, Laura. ¿Qué tal? Yoli. ¿Cómo va todo? ¿Qué hace? 2 años que no vengo por Twitch. Madre mía. ¿Qué tal? Hola, Iratillo. Guau. Lo siento, sabéis que soy muy mala con los nombres, que me lío, que no sé leer muchas veces. Esperemos, toco fusta, toco madera para que el directo no tenga dramas técnicos como solía pasarnos antes. También me disculpo si oís ruido, porque tengo todo abierto, porque esta mañana hacía fresquito. Y digo, bueno, podría hacer el directo con la ventana cerrada. Le ha dado ahora por volver a hacer calor. Entonces, igual se oyen los coches, no sé si oís el ventilador, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué fuerte! Se me hace rarísimo. ¡Ay! Septiembre. Llega septiembre y es la época del año en la que me toca un poco volver a ponerme las pilas con la vida en general. El directo de hoy no tiene ninguna pretensión, no he planificado nada, simplemente he dicho, me voy a sentar a charlar con vosotros, si queréis jugar a cosas que ni me acuerdo cómo se ponía el bingo y estas cosas, o sea que nos haría falta Patricia por aquí con la chancla, la zapatilla. Madre Dios. me van viniendo flashbacks de lo que solíamos hacer antes en los directos, pero bueno. Hola, Marquimista, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dejar un ratillo para que la gente se vaya uniendo. A ver. Y luego, pues, no sé. Os hago un poco de update. Me hacéis vosotros un poco de update porque, ya os digo, he estado desconectada de la vida durante mucho tiempo. 2023 ha sido y está siendo un año realmente muy, muy intenso. Me han pasado muchas cosas este año. Y bueno, ha llegado ya el final del verano, aunque no lo parece porque hace calor, pero llega. Yo ya estoy pensando en Halloween y en Navidad. Yo ya quiero y necesito el otoño aquí, por favor. Quiero ya ponerme jerseys, coger la mantita, hacerme mis tés. Echo de menos el frío, de verdad. Este verano ha habido meses, bueno, meses, no, semanas, que han sido de vivir en un horno. Sí, cafecitos calentitos, como dice Yoli. ¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! En fin, habréis visto que os he puesto, bueno, lo he puesto hace un ratito, un stories con los horarios de los próximos directos. También he revivido Discord, que tenemos Discord, que está muy muerto también, pero no pasa nada. Volvemos a empezar con todo. Entonces, en Discord también os he puesto los horarios, así os llega como a todos, pero bueno, básicamente sabéis que os lo voy avisando por Instagram. Entonces, el plan es hoy estar aquí un ratito charlando del chill, si luego queréis jugar a algo, pues jugamos. He preparado y he probado la Switchy para, pues esto, bueno, mañana. Buah, es verdad, los bots. No va a ir nada. No va a ir nada. Ostras, ni me acuerdo de cómo funcionaba todo esto. Pero es verdad, teníamos un montón de comandos. Habrá que reactivar todo esto porque. Bueno. Pero esta mañana he estado probando todo porque he revivido la iMac. Bueno, intentando arrancar todo. He cambiado, como habréis visto, algunos diseños y algunas cositas de aquí de Twitch porque no se me apetecía como un poco un mini lavado de cara con algunas cositas. Y nada, he estado recordando cómo funcionaba el OBS, aclarándome con las escenas, con todo, en plan, jaja. Pero bueno,
Poco a poco, poco a poco. Oh, hola Blanca, ¿qué tal? Sí, volvemos, volvemos. ¿Sabéis la canción que tengo metida en la cabeza desde hace un par o tres de días? La maldita canción del Corte Inglés, la de Volver a empezar otra vez. Porque sí, es la season de volver al cole, pues el back to school. Vale. Ah, pues entonces espérate. Que no, creo que no te he aceptado en el Insta. Espérate. Que he visto antes que tenía varias solicitudes en el Instagram privado de el Club Hack. Pero como no me sé todos los nombres, me hago la picha un lío un momento. Diría que teníamos. A ver, solicitudes. ¿Puede ser, Blanca? Que me hayas pedido o me lo he inventado. Ah, pues igual sí, no lo sé. Un momento. Es que me ha comido. Me sale que tengo una solicitud. Ah, tengo una. Vale, me encanta. Tengo la solicitud de Shane. Espera un momento. Sí, confirmar. Ah, pues igual ya te aceptaba, Blanca, no sé. Vale. Tengo unos líos con los nombres, pero bueno, ya está. Vale, aprovecho que estoy hablando de esto. Os recuerdo que si os suscribís aquí en Twitch, tenéis acceso al Insta privado, que es el Insta que tenemos para cosas de Patreon y tal. Y si habéis sido Patreons, habéis estado suscritos en algún momento, aunque no lo estéis ahora, en Patreon, escribidme también porque es acceso lifetime. O sea, que podéis acceder igualmente. El Instagram es el clubhack/. Ay, pero sí, poco a poco, poco a poco. Llevo unos días aquí sentada en el escritorio con el Notion, con el bullo, trabajando, organizando contenido, preparando pues esta super vuelta porque vuelvo aquí a Twitch, vuelvo a YouTube, sí, vuelvo a YouTube. No tengo ni idea con qué frecuencia, ¿vale? Quiero mínimo un vídeo a la semana, dos, si va la cosa bien, y tres sería lo ideal, el volver a su momento pletórico, YouTube, Chris, tres vídeos a la semana, pero bueno, sí que es verdad que ya estoy preparando contenido nuevo, contenido de diferentes temáticas, obviamente vuelvo a arrancar con el bullo, que ya os lo enseñaré, porque he cambiado de libreta de sistema un poco, tengo un vídeo en el horno para enseñaros todo esto. También vuelvo con la escritura porque en el viaje de Japón retomé Grace 2 y tengo dos proyectos más a medias, entonces es algo que quiero retomar y he aprovechado en Patreon pues para hacer como un taller de escritura y o sea, hay un nivel que es como escritura y un nivel que es el bullet y entonces ahí voy a hacer como bastante más contenido de estas dos categorías que son dos cosas que echo mucho de menos. Y que quiero compartir con vosotros y que me inspira y que me motiva. Y así como, bueno, pues venga, pues para adelante, lo hacemos. ¡Hombre! ¡Hola, Rindonlao! ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y obviamente aquí en Twitch vamos a volver con el tema de los Study With Me y Coworking, porque. ¡Blanca! Madre mía, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Ahora se puede coger por adelantado? Esto no lo sabía, estoy muy desconectada. O sea, vais a tener que tener un poco de paciencia conmigo porque, os lo digo, ni me acuerdo cómo iba el bingo y supongo que hay como 30 extensiones nuevas y estas cosas. Hay que ir reactivando. ¿Qué es esto del September? Creo que me salía como un banner o algo por así, pero que se está ahorrando el 30% en suscripciones nuevas hasta el 1 de octubre. Ah. Pues mira, podéis aprovechar si queréis. He actualizado también el calendario, que veréis que está en el perfil, que es un calendario de estos de Google que os podéis suscribir, creo que también que se podía, pero si no, lo tenéis ahí con los diferentes directos. En principio voy a empezar haciendo directos por la mañana de Study With Me, de lunes a viernes, y luego los findes, pues que si el bullet, que si charlamos de libros con el wrap up y el club de lectura. Que estoy arrancando en Patreon por tercera vez. Estaba cerrando ahora el post de este tema.
Este mes es como promoción, pero a los streamers les dan el dinero completo, si no me equivoco. Ah, pues eso está guay. Hombre, hola Marisa, ¿qué tal? Sí, Chris, revive de entre los muertos. He vuelto. Ay, tenía muchas ganas, de venir. De hecho, ayer que estaba preparándolo todo y era como el día antes del 1 de septiembre, que era como mi deadline que me propuse para todo esto, ¿no? De volver a arrancar el proyecto en redes. Ayer estaba emocionada la vida con todo. Me costó un montón dormirme de los nervios y de lo happy que estaba. O sea, tenía muchas ganas de volver y estoy en un momento en el que ahora mismo no tengo un trabajo. Tengo algunos proyectos así en plan freelance. Sí, he vuelto a ser autónoma, es lo que hay de momento. Entonces, mi objetivo, al menos en este último sprint del año, es meterme a tope con la creación de contenido, meterme a todo tope en redes. Por eso también estoy dándole mucha caña a Patreon, etcétera, porque, bueno, básicamente va a ser un poco mi trabajo estos próximos meses, mientras no sale nada o veo qué hago con mi vida en general. Pero sí. Bueno, el trabajo no va. O sea, el trabajo en la agencia lo dejé en finales de febrero o marzo. Y luego, pues sabéis que me fui a Japón 2 meses y he vuelto y la vida se me ha desbaratado todo un poco. Pero, hola Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido. Y ahora mismo estoy un poco esto en bypass, estoy también con el máster, empiezo ahora el 12 de septiembre, empieza semestre, por lo tanto volverán los vídeos de StudyVlogs a YouTube, quiero preparar vídeos de estudio, consejos de estudio, etc. Y nada de la UOC, porque no es de la UOC, estoy en EAE. Y estoy haciendo ahora el máster de marketing digital y e-commerce. Entonces, también con esto espero que el currículum pues resalte un poco más a la hora de encontrar un trabajo de marketing, pues un poco mejor. Hola Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, hemos vuelto. Que me hace mucha ilusión, en serio. Tenía ganas de volver. Y además, o sea, es que me estoy como planteando retos y nuevas cositas para probar por aquí en Twitch. Porque tengo muchas ganas de. Tengo la Switch aquí delante. Tengo bastantes juegos nuevos. En Japón me compré juegos. Así que haremos bastantes gameplays también, porque tengo juegos así bastante, bastante random. ¿Eres nuevo, Rodrigo? Pues bienvenido. Ah, vienes de YouTube, ok. Hola, Chris, ¿qué tal? Sí, es que no me acuerdo. Creo que hice el último directo. ¿Cuándo? Igual para el Christmas Hack, no del 2022, sino del 2021. Igual. No lo sé. Puede ser. Sí, lo he visto, Nat. He visto que te has cambiado al del Writing Hack. Ya verás, tengo muchas cosas preparadas. Hola, Gon. Cala. ¿Qué tal? Tengo mucho miedo a la hora de leer los nombres por los troleos y porque soy de las típicas que cae a pies juntillas siempre. Pero hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Te gustan mis uñis? ¿Has visto? Tengo una crack que es Noé, mi querida amiga Noé, que desde que he vuelto de Japón, pues me las voy a hacer una vez cada 3 semanas así. Ha sido como una de las cositas de self-care que me he estado rollo haciendo, y Noé, que es una crack que me hace cada cosa, que es una virguería. Yo le mando todas mis capturas de ideas del Pinterest y nos sentamos ahí y probamos. Y la verdad es que están muy chulas. Estas son como así, como de manchitas. Voy probando cosas random. Pero sí. Y hablando de eso, ya estamos. Mira, mira. No hablemos que yo es empezar septiembre y os lo digo. O sea, yo ya estoy esperando Halloween. Ya le estoy mandando cositas a Noé, a Patri, de cositas estas así, de decoración, do it yourself, porque es como. El sprint final del año son mis meses favoritos, porque es como que cada mes tiene como su temática, ¿sabes? Porque para mí septiembre es esto, es el volver a empezar, desarrollo personal, motivación, con todo, creatividad. Luego viene octubre, que es el mes del otoño y de Halloween, que me encanta.
Luego viene noviembre, que para mí noviembre es el mes de la escritura porque hay el NaNoWriMo. Reto que este año voy a retomar porque quiero retomarlo. Y luego diciembre, que obviamente diciembre la temática estrella es las Navidades y el Christmas Hack. Que este año no os voy a desvelar mucho, pero solo os digo que este año el Christmas Hack va a ser brutal, brutal, brutal. Sí. Encima que este mes empieza de nuevo el primer libro de tres de mi historia, así que va a ser. Exacto. Haremos. Bueno, Nat, lo que decía en el post de las novedades de Patreon. Bueno, para los que no sepáis, Patreon es como una plataforma en la que te suscribes y tienes contenido exclusivo. Es una manera de pues conseguir diferente. O sea, es donde he estado subiendo los weekly vlogs, donde hago todos los updates. Hay bastantes cosas que he decidido dejarlas en Patreon, más el tema un poco más de vida privada y tal, que lo he dejado en Patreon, entonces pues voy haciendo como updates por ahí. Y esta temporada estrenamos la, bueno, Buyo no, porque ya en su momento ya había hecho cositas de Buyo en Patreon, pero sí que estrenamos el tema de la escritura. Entonces quiero compartir con vosotros, motivarnos, probar cosas nuevas, técnicas, recomendaciones de libros, de todo, ¿sabes? A la hora de escribir. Y obviamente noviembre y el NaNoWriMo va a ser el mes estrella en el tema del writing hack. A ver. Sí, ya se siente la Navidad. Tengo ganas, la verdad. Yo el 4 de septiembre inicio una licenciatura online. Olé, Marisa. Yo, como siempre, sigo estudiando. Yo es que no he dejado de estudiar en ningún momento. Soy una eterna estudiante. Tienes ganas de estudiar conmigo. Mañana por la mañana tengo que hacer un montón de deberes de japonés. Así que mañana por la mañana me voy a poner con eso. Y tengo que empezar a preparar esto al inicio del semestre. Porque se viene, se viene, se viene. Yo me quiero cambiar al de Bujo, a ver si me dan ganas de hacerlo. Pues sí, lo dicho. Si podemos aprovechar este directo. De hecho, he cogido una libreta para tomar notas con cuatro cosas que os quería ir contando y tal. Y luego, obviamente, por favor, mándenme y denme ideas y sugerencias de contenido en cualquier plataforma. O sea, cosas aquí en Twitch, en YouTube, Instagram, lo que queráis. Así que me podéis dar ideas de contenido también. ¡Hombre! ¡Hola, Noé! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace nada estábamos hablando de tus preciosas obras de arte, ¿no? Ay. Yo quiero cambiar el TOEFL. ¡Oh! Ánimo, ánimo. Yo he rebajado un poco mis objetivos con el tema del japonés porque quería presentarme al N4 en diciembre, pero no llegó. Entonces, de momento, he pausado un momento el tema de presentarme al siguiente examen de nivel. Estoy intentando no quemarme, disfrutar de aprender, practicando, etc. A ver, ¿que si uso Notion? Sí, uso Notion. Lo que pasa es que Notion me ayuda mucho a la hora de organizarme, sobre todo más con a medio largo plazo, más que en el día a día. Luego en el día a día soy más de hacerme mi to-do list en el Bujo y de el Bujo me da un poco como esa parte más de creación, un poco más de artístico, más de. Sigo sin poder dejar el papel. O sea, me sigue gustando. Sí que es verdad que hay algunas cosas que. Esto os lo explicaré en un próximo vídeo del bullet, porque ha sido un poco el cambio, ¿no? Porque este año, obviamente, creo que lo tengo por aquí. Este año, ¿qué hice? Enero. Esto es 2022. Hicimos. Enero. Que. Era muy guay, ¿eh? En serio, era muy chulo, me gustó mucho este mes, pero ya os digo, como estaba con el trabajo y estaba en un momento bastante mal, no lo acabé de usar, no lo aproveché. De hecho, febrero ni lo preparé. ¿Qué va? El resto de la libreta son pues brain dumps y cositas así randoms, pero o sea, este 2023 no he estado usando el bullet para nada, menos ahora que me lo estoy preparando. Y ha sido como una señora reflexión a la hora de cambiar mi relación con el método, ¿sabes? Porque digo, me estoy complicando la vida y quiero hacerlo diferente. Entonces, sí que es verdad que estoy utilizando Notion más para. Pero si no estaba. ¿Qué? No sé, he empezado a las 6, ¿no? Pero espera, que si no, me pierdo por aquí.
Vídeos de cómo te planificas. Bueno, sí, esto voy a poner aquí. Sugerencias. Bueno, vídeos típicos de organización y planificación. Esto obviamente no falta. De hecho, me estoy leyendo ahora un libro de estos temas que igual os hago un vídeo de él porque me tiene un poco... Que es el del Second Brain. En febrero sí que estaba. En febrero estaba. A ver, estaba fatal. Estaba fatal, pero obviamente no, no, por eso no he usado el bujo. Y obviamente mientras estaba en Japón no he hecho el bullet ni de coña. Pero bueno. Si recomiendo alguna academia o plataforma online para aprender japonés. A ver, yo, si sois de Barcelona, a mí la academia a la que yo iba antes es Japonia. A mí me gustaba mucho cómo trabajaban. Ahora yo estoy con una profe particular, entonces... Pues eso que no estabas, maricón. Vale. Pero si... Bueno, y creo que ahora en Japonia también hacen bastante cosas online. A mí Japonia me gustaba, pero ahora ya os digo, yo me busqué una profe porque quería hacer... O sea, tengo el Minna no Nihongo, que es uno de los libros típicos de aprender japonés, pero tengo también otros de otra, que son los del Somatome, que es un tipo de enseñanza que me gusta más, y entonces son los que, o sea, con mi profe puedo usar los materiales que ya tengo, ¿sabes? Entonces es más guay. Sí, luego si quieres hago un poco de update en general. Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, volvemos aquí con todas las fuerzas. Journaling. Pero luego se me va la inspiración. Vale, journaling. Ok. De hecho, hay, o sea, una de las cosas que quiero hacer más con el bullet es utilizarlo más como un outlet en plan creativo. Entonces, la idea de hacer como colecciones diferentes, pues esto, ¿no? Pues igual prompts para journaling o retos o cosas más. Menos de organizar, llevar tanto las cosas como al día, que es un poco para lo que uso Notion, ¿sabes? No sé, me estoy enrollando aquí. Que si volvería a Japón. Seguramente, en algún momento volveré, obviamente. Me supo a poco, ¿eh? De verdad, no quería volver. O sea, hice hasta entrevistas de trabajo. O sea, es que me quería quedar. Me quería quedar. Pero obviamente tenía que volver, tenía los perris y todo. Entonces, yo solo digo que si retomas Grace 2, tengo que volver a leerme el primero. No, o sea, no, tengo que quitarlo de Amazon, de la web, tengo que quitarlo de todos lados porque mientras he estado trabajando en Grace 2, quiero cambiar cosas de Grace 1. O sea, y creo que lo que haré al final será reeditar Grace 1 y Grace 2 porque será una duología, no hay tercera al final. Y sacarlas en plan pack o algo así y reeditarlo porque ese ebook. Así que calma, calma. ¿Cómo van las plantas? Me da mucha envidia los que sabéis cuidar. Mira, yo tenía muchas, muchas plantas antes de irme a Japón. Y cuando volví, igual un tercio murieron. O sea, murieron, ¿vale? Entonces me he traído aquí varias, hay algunas que están un poco mejor que otras, ahora mismo estoy viendo una que está un poco pocha, la voy a tener que regar. Es que... Pero por contra tengo los dos potus, están preciosos. ¿Potus? Sí, potus. Y la monstera está un poco ahí. Y luego tenía el arbolito que digo yo, el Fiddle Leaf Tree, no sé cómo se llama. Que cuando yo me fui a Japón se le cayeron todas las hojas y estaba todo muerto, era el palito solo. Y mientras estuve haciendo la mudanza y todo el rollo, vi que salía verde. Entonces ha revivido y le están saliendo hojitas y está ahí aguantando, aguantando poco a poco. Pero bueno, me he quedado con las que tengo, no he comprado más, porque no. Mi tía me regaló una que es súper bonita también. Y de momento, pues obviamente como tampoco estoy en mi casa, pues es como... Uf, uf, uf. A ver. Un bundle, esto, un bundle haremos. Hola, Sgumros, ¿cómo te llamas? A ver si me acuerdo tu nombre.
porque es un poco difícil de leer este. Ay. Esa pregunta te la podemos responder los que tienen más de 10.000. Sí, Nat, sí. Obviamente. Ay. ¿Creéis uno Christine's Cat? No, Christine's Version, como la Taylor voy a hacer. Madre mía, madre mía. La Taylor de las narices. No sé si en el chat hay alguien que haya tenido la suerte de poder ir al concierto, porque yo estuve mirando a ver si podíamos y... ¡Yoli! ¿Qué has hecho? ¡9 meses! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! ¡Oye! Luego hablamos, ¿eh? Luego hablamos. Vamos a animarnos. De verdad. Espera, que me he liado. El ficus, o así lo hemos llamado siempre. No es un ficus, es el que tiene las hojas esas que se hacen tan grandes. Ficus no tengo, que esto se les cae mucho a las hojas, es un rollo, y me sé de uno que se lo intentaría comer. Que por cierto, estoy alucinando de que no estén dando por saco, están los dos roncando en el sofá ahora mismo. Luego los despierto y que os digan hola, porque tienen que pasar por aquí. Veréis que no hay Perricam, ¿vale? Ha muerto. No sé por qué, no me funciona. Entonces no tengo otra webcam, tengo que mirar a ver. Habrá que hacer un pedido a Amazon en algún momento. Porque era una cosa guay el tener la Perricam por aquí con los chuchis. Así que de momento no hay Perricam, pero están aquí, dormidos, tranquilos de momento. Así que a ver, que me pierdo. Pero es que yo he quitado mi primera nueva regla porque he visto faltas y volver a sacarla. Es esto, yo creo que ahora, al momento que decida volver a publicar, la novela será, pues esto, en el pack, en plan Grace 1, Grace 2, de golpe y bueno, revisada más no podemos y ya cerrada la historia. O sea que... Hola Jane, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Silvia, sí, ¡ah, Silvia! Estabas antes, ¿no? También. Puede ser, puede ser. Había... Silvia había una. ¿Que dónde vivo ahora? Pues me he cambiado de ciudad, me he cambiado de provincia. No os voy a decir las ciudades exactamente, pero estoy en Girona. Lejos de Girona, pero es la provincia de Girona. Lo que me hace feliz, porque era una cosa que me hacía ilusión hacer en algún momento de mi vida, vivir en Girona. Así que... Ay. Espera un momento. Scott está... Ah, vale, Londres, la Taylor. Digo que, mira, en serio, es una cosa que me da mucha rabia, ¿eh? Con Berta estábamos las dos ahí luchando y fue un rollo. Al final nos hemos llevado el premio de consolación porque Berta siempre ha sido muy fan de los Jonas Brothers y vienen a Barcelona. Así que no vamos a ir a ver a los Jonas Brothers como compensación por no haber podido ir a la Taylor. Pero bueno, pero bueno. En verdad son 6, pero como ya llevamos 3 de la otra. No sé qué es eso, Yoli. ¿3 de la otra? Me pierdo. Hola, Pemusira, ¿qué tal? Yo ni salí de la zona de espera para comprar las de Madrid. No, no. O sea, nosotras nos apuntamos, nos llegó el enlace, la cola, pero luego el día que te tenían que mandar el link para poder hacer la compra, nos dijeron, jaja, no. Y Patricia sí que consiguió un link de compra, pero se nos iba como a 400, 600 euros, ¿sabes? Y de hecho hubo un momento que se nos fue la pinza a las tres, dijimos, venga, pues vamos a esta, y cuando lo fuimos a comprar, no nos dejó comprar. Entonces, al final, no hay Taylor. Pues no hay Taylor, tú. No pasa nada, no pasa nada. Hola, Malo, ¿cómo te llamas? A ver si me quedo con el nombre. ¿Tienes entradas para Argentina en noviembre? Yo también quiero. Tío, es que además a mí me hacía mucha ilusión porque ves todo, ¿no? Un poco toda la trayectoria de ella. Y además los shows que se los curra un montón. Y que yo soy Swiftie de toda la vida. Es como, ¡no! Ay, Dios. La perrica me ha dicho que hace mucho calor. Literal, literal, literal. ¿Oís el ventilador? Lo tengo puesto aquí, pero no sé si molesta o no con el micro. Y hay más cositas que iremos mejorando poco a poco, porque no sé si veis, este arco iris era un neón, y aquí hay uno que pone love también, pero cuando lo enciendo se ve fatal, entonces los he apagado de momento. Y de hecho se ve el flickering de la luz de techo, porque no tengo iluminación. Bueno, es que estoy aquí un poco con lo puesto, entonces tengo que hacer
una visita al trastero que tengo para traerme material, pues, para hacer los directos y tal, porque obviamente una no sabía que iba a hacer esto o que se iba a quedar aquí de momento, etcétera. Entonces, bueno, poco a poco iremos mejorando las cosas, como siempre. A ver, un momento. Ala, yo estaba de vacaciones hace unas semanas en Girona y me encantó. Eso sí, mucho calor y mucha humedad. Sí, Blanca. O sea, calor, calor. A ver, yo ahora estoy. Bueno, de hecho, hay chicas que ya. Lo que pasa es que creo que Alicia no está y Gemma creo que tampoco están aquí. De hecho, por el pueblo donde estoy viviendo ahora, me han parado por la calle en plan de que me han reconocido. Y me hizo mucha gracia. Y luego también cuando. Bueno, en plan, cuando vino Berta y tal. O sea, sí que hay gente que me habéis fichado. Y bueno, ahora estoy por aquí. De momento. En Tosa de Mar. Tosa de Mar es muy bonito. Lo que pasa es que debe estar aglomerado, no lo siguiente, ¿no? Ahora, con todo el tema del turismo. Girona, de verdad, yo hace mucho tiempo, pero igual, claro, desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia que no voy cuando yo solía ir una vez al año a hacer un día de ir a Girona, pasear por Girona, porque mi Girona capital me encanta. Ir a mi crepería favorita y la tienda de cómics, bueno, es como un poco la rutina, subir a la muralla. Esto, a ver si este año lo retomamos. Noé, guiño, guiño. Al final encontraste un fondo chuli. Bueno, la cosa es que este es el papel de pared, que son como unas montañas en plan chino. Entonces, bueno, pues tengo el escritorio aquí en el comedor. Se hace lo que se puede. Entonces, pues bueno, queda guay. Además, tengo aquí como mi sección friki, que obviamente tengo todas mis cosas frikis y mis colecciones y todo en el trastero, pero estas son compritas, funkis y este torreón de cómics y mangas y este póster que me regaló el Albert de la tienda de cómics. Y bueno, ahí está, es como, me gusta verlo porque, ya sabéis, he hecho mucho de menos mis libros, o sea, he hecho mucho de menos mis librerías. Estoy muy triste de no tenerlos. Ay. Bueno, se me la lía Twitch. Ah, vale. Ni código para Madrid, pero me apunté a Londres así porque sí. Mira, jolín, vaya potra. Vaya potra. Yo también quiero. La provincia de Girona es muy bonita. La Alhambra. Ya, yo de hecho quiero, aprovechando que ahora estoy por aquí, quiero ir a conocer pueblos. Porque, por ejemplo, quiero ir a Cadaqués. No he ido en mi vida a Cadaqués. ¿Sabes? O sea, y es muy bonito. Y no sé, quiero hacer como alguna, ¿cómo se llama? Alguna excursión y tal. ¡Lena! ¿Te has suscrito? ¿No ha salido? No ha salido la alerta, pero tampoco me sale en el gestor. Bueno, igual, ya os digo, Twitch está conmigo. Siempre tenemos problemas técnicos, por lo tanto, Twitch tiene que reconectar con nosotros. Así que poco a poco, pero muchísimas gracias por la sub. Sí, de hecho tienes el ramen. Ah, estaba a tope de gente, no se podía ni pasear, ¿ves? Es que. Ya verás que pronto tus librerías estarán contigo. Sí, esperemos, esperemos. Mientras tanto, ya sé que voy a tener que comprarme otra porque entre los mangas que me traje de Japón y los que van a ir cayendo, ya estaba justa. La librería me hará falta otra. Porque es que de verdad, o sea, Japón, madre mía, chicos. O sea, me tendrían que haber hecho VIP del Book Off. Ahora iba a decir Book Plus, no, Book Off, que son las tiendas estas que son de segunda mano, pero que te llevas mangas, obviamente en japonés, pero te llevas mangas por 100 yenes, menos de 1 euro, y como nuevos. Como nuevos. ¿Vosotros sabéis lo que me tuve que reprimir de traerme cofres de colecciones completas? Fue como, madre mía. Me traje varios tomos sueltos, cosas random de Haikyuu también. Y colecciones completas me traje dos solo. Que, bueno, os las puedo decir porque como están en el trastero no las tengo aquí para enseñarlas. Me he comprado, han hecho como una continuación de Hana Yoridango, que es el de No me lo digas con flores. Y que yo no sabía que tenía como esta siguiente secuela o como sea. Y cuando los vi allí dije, pa' acá, pa' acá. Y estos eran 15. Entonces pues me los traje. Y es esto, o sea, a 100, 110 yenes, ¿vale?
15 cómics, pues por lo que te cuestan aquí dos, me traje 15. Y aparte que me van a ir súper bien para practicar. Sí, Book Off es la perdición. También me compré algunas figuritas, lo que os digo, me compré juegos. De hecho, estos sí que los tengo aquí, os los voy a enseñar. Tienen un poco de polvito. A ver, mírate, mírate. Yo, muy friki, ¿vale? Porque yo iba y estos también son del Book Off. Me he comprado el juego de Fairy Tail, que aún no lo he estrenado. O sea, este puede ser uno de los que usemos en los directos de juegos. Qué envidia sana tenía cuando veía todo lo que subías de Japón. Y la verdad es que no subí tanto como en verdad quería, porque a pesar de estar en Japón, que era como es mi sitio favorito en el mundo, estaba lidiando con muchas cosas, la depre seguía ahí, o sea, por mucho que te vayas a otro país, la depre sigue, entonces había días que realmente no compartía mucha cosa y de hecho yo quería hacer como vlogs un poco como hice la primera vez que fui para YouTube y tal, y al final grabé muy poco, porque decidí que era un viaje de mí para mí, un viaje de sanación literal, y decidí disfrutarlo al 100% y estar presente. A ver, que me estoy perdiendo. Japón, mi gran viaje pendiente. Twitch está de caída. La gente se está mudando a la del Kick. Me la he mirado, ¿eh? Pero yo de momento no me mudéis ahora que más o menos estoy aquí un poco habituada. Me daba un poco de palo cambiarlo porque sí que vi que lo de la repartición de los beneficios es como mucho más favorable en Kick, pero no sé yo cómo luego van a mantener el negocio, ¿sabes? Y aún yo entré y no sé, me parece que está como un poco a medias. No sé, tampoco creo que todos los grandes streamers siguen aquí, por lo tanto, de momento aquí no nos quedaremos. Hola, ¿qué tal? Intuyo que eres Pablo. Pabli. Bienvenido de nuevo. Sí, no me, de verdad, que es lo que os digo, no me acuerdo cuándo fue el último directo que hicimos. De hecho, cuando he abierto el directo no me he dado cuenta que no había cambiado el título y ponía, he vuelto, empieza el Christmas Hack. O sea, yo creo que igual era el Christmas Hack del 2021. No lo sé. A ver, cuando hacíamos esto de los puntos canjeables, yo tenía que darle a aceptar, en plan, conforme he bebido agua. Sí, aquí está. Vale. Es lo que os digo, que me tengo que acordar de estas cosas. ¿Chris es capaz de hacer un proyecto literario sobre Japón? No, no, Chris ya tiene el proyecto literario sobre Japón, está a medias y está ahí. Es uno de los que vamos a tratar en Patreon en el nivel del Writing Hack. Por eso que os digo que estuve escribiendo un montón, fue como 2 meses de reconectar, fue muy guay, la verdad. Ya veo claro una nueva novela que se basa en Japón. No, vale, el proyecto literario de Japón no es una novela, es más como mix de guía de mis sitios favoritos, de las cosas que he estado haciendo durante el viaje y un poco de reflexión personal. Es un mix extraño, curioso. Tengo ese viaje pendiente a Japón. Yo si voy a Japón me tengo que llevar 10 maletas. Un momento, yo me fui con una maleta, ¿vale? Y me tuve que comprar otra maleta allí. Y el sobrepeso que me traía yo de la de tazas que me compré y la de mangas que me compré. La señora que me pesaba la maleta en el aeropuerto de Haneda me miraba con cara de ¿qué llevas? ¿Piedras? Y yo, da igual, no, pago el sobrepeso, me da igual. Ay. No me compré nada del Animal Crossing, sí, me compré cositas y le traje cositas a Berta también, porque fui a la Nintendo Store que hay en el parque de Shibuya, me encantó, o sea, me lo quería traer todo, lo que pasa es que eran cosas bastante caras. Tengo pendiente porque la maleta de los souvenirs me la he traído aquí, la tengo conmigo, ¿vale? Y ha sido una de las cositas que he ido abriendo para ver así como con más ilusión y bueno, no sé, me da la vida. Y tengo pendiente haceros un haul de papelería, de todas las cosas de papelería que me he comprado, un haul de cosas frikis en general, desde los gachapons a las figuritas,
Todo menos los mangas, porque los mangas sí que están en el trastero. Y luego también tengo para haceros un haul de Estudio Ghibli, porque es donde más me he arruinado en el viaje. O sea, me volvía loca, loca, loca. Vale, lo de guardar los directos, ahora Twitch te deja resubirlos a YouTube. Entonces, en principio creo que a mí se me guardan durante 14 días aquí en Twitch, ¿vale? Pero esto os lo quería preguntar porque igual no todos, porque igual tampoco hace falta resubir todos los directos de Study With Me y tal, pero por ejemplo este o cuando haga pues el Bujo, el Wrap Up y estos que sean así un poco más diferentes, estos si queréis lo podemos resubir a YouTube. O sea que sí que los podemos guardar. ¡Patri! Voy con desfase porque es que me enrollo con una persiana, pero es que no podía ser un directo en Twitch sin Patri, por favor. Quería escribirte antes porque no sabía si estabas currando, Patri. Pero Reina Patricia ha llegado al chat. ¿Cómo estamos? ¡Ah! Chris, me estás tentando con apuntarme al Patreon todo, porque yo quiero saber todo, bus y escritura. Es que al final, es que quiero hacer muchas cosas en Patreon y ya os lo digo. O sea, para mí, esta nueva temporada, la creación de contenido va a ser como mi curro, literal. Hasta que no me salga otra cosa, voy a estar aquí dándoos la brasa en Twitch. Vamos a tener mucho contenido exclusivo en Patreon. Vuelvo a YouTube, estaré por Insta. Vais a tener Chris hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Ay, Dios. Ahora no, jolín, que voy un poco tarde, Patri. Ay, estoy readaptándome a Twitch, por favor. Se van durante 15 días y nada más cierres el stream, puedes subirlo a YouTube. Vale, pues esto. Ya está, no, no, ya he llegado al final del chat, ya he llegado al final del chat. Nosotros volvimos de Japón con una maleta solo de figuras. Yo porque realmente lo que colecciono son Funkos, y Funkos en Japón no hay, ¿vale? Lo que son, los que hay son los K-Pop Socket estos. Nunca sé, K-Pop, no, no sé decir el nombre de la marca, tío. Los llamo Pop Sockets, pero no son, no es exactamente esto. Que de este me he traído las tres, o sea, me he traído las de Yashahime, me he traído a Shaoran y me falta una Sakura. Gachapon también, sí. Compré varias cositas, pero de las chiquitinas y son como bastantes detallitos. Ya os lo. Ya os haré haul. Hubiera estado genial que pasara en el comentario. No, Patri, no. Te veo. Te veo. Te leo. Ah. El gachapón son las máquinas donde echas la monedita, le das a la bola y te sale una bola que dentro hay, pues. Una chorradita, una figurita pequeña, un colgante para el móvil, y las hay de absolutamente todo, o sea, de todo. Yo cogí de Sakura varias, que eran como las llaves, el Kero y el Ariel, son muy monos. Luego cositas random, en plan miniaturas de comida. Tengo un brick de leche que es precioso, tengo un croissant. Cosas muy randoms, había cosas muy randoms. Sí que es verdad que vicia mucho, pero me daba rabia gastarme el dinero en eso, porque hay algunas que son de 200, 300 y 500 yenes, ¿sabes? Y como os he dicho, un manga eran 110 yenes, así que mis prioridades estaban en otro sitio. Pero sí. Ojalá tuviera algo para dejar de vender. Y yo que me he deshecho de un huevo de Funkos. Los que tengo son los que quiero. Por cierto, Chris, tengo a Legolas, Aragorn y Gandalf, culpa tuya porque los vi en uno de estos. Ya, no, no, no. Mira, yo, los del Señor de los Anillos son de mis favoritos, pero aquí la reina de los Funkos del Señor de los Anillos es Noé, porque Noé tiene, o sea, un montón, tiene un montón. A mí me faltan muchos. De hecho, ya tengo encargado el de Gandalf en Galdhrimir, no me acuerdo cómo se llama la. ¿Cómo se dice? Un eagle. El aguilucho, leches. El polilláliga. Ay, Dios. Pero sí, yo, Funkos. Queréis que os. Bueno, no os los enseño porque se me desmontan, ¿vale? Pero estoy haciendo. He empezado a hacer la colección de Jujutsu Kaisen. Tengo a. A ver, tenemos a Gojo. Tengo. Jeje, no es que no se los veis. A Sukuna. Bueno, ¿sabes qué? Que os los voy a enseñar, tú. Os los voy a enseñar. A ver. A desmontar la pared Vicky de gris. One Piece, que ahora hablaremos del live action que me lo empecé ayer. Pero One Piece tenemos a Jinbe, que es uno de mis favoritos.
Y mi favorito, que es Zoro, que este es el de la edición de Wano, que tiene la espada en la boca, que me encanta. Estos se unen a... Tengo a Luffy, a Ace, a Brook. Y sinceramente ahora no me acuerdo si tengo a Chopper o no tengo a Chopper. Pero sí. Funkis, funkis. De hecho, no sé cuántos Funkos tengo. No he hecho el recuento. Vale, random. Haikyuu, que la gran tentación que tengo de volverme a ver el anime es brutal, pero obviamente lo vi en la tienda de cómics y tuve que llevarme a Shoujo. Es que... ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, a ver. Uy. Me quedan ahora los de Jujutsu Kaisen, ¿vale? Este hace un montón que lo tenía encargado al Albert de mi tienda de cómics, que es Sukuna en el trono. Es precioso, o sea, es brutal este Funko. Encanta. Y luego, este pack que, Best Ofrendo Pack, por favor, no podía no comprarlo, porque normalmente no me gusta repetir Funkos, ¿vale? Con Gandalf he repetido, pero porque es como la edición diferente. Pero a Itadori hay otra versión de Funko que me gusta, igual acabo cayendo, no lo sé, ya lo veremos, pero este pack, por favor. O sea, el mejor tándem de la serie que me encanta, es que me río tanto con estos dos. Me gustan un montón. Yo de Harry Potter solo me he quedado con los de Snape, Hermione, Sibyl, Grindelwald y Dumbledore de joven. Yo de Harry Potter no tengo Funkos grandes, pero pequé y caí. Sí, era yo. Un momento, ahora voy, porque es que, my man, wow, con el casting. Espera, os acabo de enseñar los de esto y hablamos de eso. Ay. Y luego tenemos a Maki. Que esta también es una de mis favoritas. Tenemos a Maki. Tenemos a Geto. Y a Togi. Shaq. Me encanta, me encanta. Está la versión donde abre la cremallera, pero no me gustaba. Me gustó más este. Así que, en fin. Ya que he destrozado la pared de Funkos. Luego tengo las chorradas estas de los huevos Kinder. ¿Vale? Kinder no. Los. ¿Cómo se llaman? Sí, no, estaba presumiendo un poco de las nuevas adquisiciones. Lo de los Kinder Joy estos. Mira, Noé, me salió el Hagrid. Y tengo a Hagrid, Dumbledore. Dumbledore lo tengo repe. Al ojo loco Moody. Draco. Es preciosa. Yo creo que esta es la que más me gusta. Tenemos a Harry Potter. Y esta que yo intuyo que es Cho Chang, ¿no? Porque si no, esta señora no sé quién es, ¿sabes? O sea, ok. Y luego, de los que no son de colgar, también esto creo que es para poner en el lápiz o algo así, no sé. Al Harry y la luna. ¿Podemos hablar de la mierda varia que venía? Sí, ves Cho, vale. La mierda varia que venían dentro, que no son funquitos, en plan, como una pulsera de tela, bueno... ¡No! ¡No has perdido a Snape! ¡No! En fin. Esto es un poco... los libros nos los enseño que van para el wrap-up. Ay, pero... Sí. Hostia, estoy sudando de la emoción. A ver. Lo que decíamos. Vamos a hablar de One Piece, por favor. Por favor, estoy demasiado excited. Ay, tengo todo menos los principales. Es que... Y por ahí trucos para saber si va un Funko o no. Ya, yo probé lo de leer los códigos, en plan que lo vi por TikTok. Lo de sacudir, con Noé íbamos ahí, en plan, esto suena que tiene piezas, esto será un Funko, esto no. Pero bueno. No, no, no hago spoilers, no hago spoilers. Ya, yo tengo el punto del libro de... Ah, este, el... Que este aún, mira, me parece mono, de Malfoy. Que yo intuyo que es un punto del libro, porque como quieras medir algo con esta regla rara que hay aquí detrás, no sé muy bien qué decirte, ¿sabes? Entonces, a ver. Esto, no, no, no hago spoilers. Ayer... Están encargados, no, están encargados. Yo te aviso.
Tengo puntos de libros de todas las casas. Sí, parece una etiqueta de la ropa. Pero luego había otra que ya la he tirado, que salía como. Era como para hacerte una pulsera, pero completamente de tela. Me salió la de Hermión, pero más cutre imposible. Magui. Magui, ¿tens fred? Maguinchis se acaba de meter debajo de la funda del sofá. Estamos. ¿Qué? ¿A 30 grados? Yo no entiendo, de verdad. No lo entiendo. En fin. One Piece, live action. Estoy muy sorprendida. Me encantó. O sea, ayer me vi los dos primeros y tuve que parar porque es que me hubiera visto la temporada entera, ¿vale? Obviamente es un live action, no es el anime, no es el manga, son cosas diferentes. Tienen que adaptar la historia, pues, para poder hacer la temporada, etcétera, 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 etcétera. Hablemos de efectos especiales. Bien, me lo esperaba y podía haber sido mucho peor. Bien, la verdad es que muy contenta. Cosas que me han rechinado un poco. Garp, que parece que sea ahí con todo el acento Scottish, que digo, señor, ¿qué está usted? Me gusta mucho el actor, ¿eh? O sea, creo que el casting, la gran mayoría de todo el casting, para mí está súper bien hecho. Ahora, con el que no puedo, que no lo trago y me da mucha rabia porque es uno de mis personajes favoritos del manga, es con Shanks. ¿Qué narices han hecho con Shanks? Horrible, horrible. Sanji, aún no lo he visto en el capítulo de la serie, lo he visto por TikToks y tal. Sanji, lo que me rechina es que no tenga la ceja curly. Eso no me gusta. Pero por las cosas que he visto y tal, de momento voy contenta. El que me flipa es Iñaki. O sea, es que es Luffy. Es que es Luffy, me encanta. O sea, yo pensaba, tío, o lo adoro o le pillo una tirria. Y no, 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 me flipó, la verdad. Y obviamente, la principal razón por la que adoro esta adaptación es por Makenyu. Es que lloro. Mira, creo que lo he dicho en el blog de Patreon que grabé ayer. Porque es un bebito, que si no yo me casaba. O sea, adoro, adoro, adoro. Me encanta. O sea, todo el rollo, la actitud que tiene el casting está muy bien hecho. O sea, Nami también me gusta mucho. Y luego hay muchos personajes que son, o sea, súper bien adaptados. Baggy, que yo pensaba, me va a dar Yuyu la adaptación que han hecho de Baggy el payaso. Me flipa. Muy guay. Muy guay, muy guay. No, yo ya he tenido bastante con babies. No, yo no quiero más babies en mi vida, gracias. A mí me ha gustado mucho también. Lo único que me ha fallado ha sido Shanks. Es que no, le falta, le falta. No, no sé qué le pasa a ese tío. Es raro. Pero mal, mal, mal. O sea, lo estaba viendo y digo, no. Pero luego hay la tripulación de Shanks que me flipa. El Yasuo, están todos como súper bien, en plan, caracterizados y tal. Esto está guay. Kobe, Kobe es precioso, pero precioso, ¿sabes? Thank you, next. Yes, thank you, next. Pezqueñinos, no. Que hay que hacerlos crecer como el anuncio de Pescanova, ¿no? Mira, había una cosa que decíamos con Berta que era, no queremos men to be. Ya queremos el man hecho y derecho. No queremos tener que construirlo en plan Lego. Pero bueno, dejemos ese tema aparte, por favor, porque esa caja no la puedo abrir. Hay que hacer especies. En fin, madre mía. Ay. Ya. Yo estoy ahora en mi soltera era. Y ya está. A otra cosa mariposa. No, no es el tema tabú, pero bueno, supongo que lo sabéis todos, ¿no? Que cuando volví de Japón, nos separamos con Alberto. Y por eso estoy aquí, porque obviamente me tuve que ir del piso. Y de momento estoy, pues que mi vida está en un limbo. Estoy aquí de prestado, es un piso de mi tía. Y de momento, pues esto, viendo qué hago con mi vida, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, pero momento de poner un poco punto y aparte en mi vida. Pero bueno, corramos un tupido velo. No hablemos de esas cosas, por favor, que estoy muy happy. Hay que amarse a uno mismo, ante todo y sobre todo. Ya llegará el que tenga que llegar, aunque siempre podemos divertirnos de mientras. Mira Nat cómo sabe. Oye, y el pelazo. El pelazo que me tiene la Cris. ¿Cuándo te vas a hacer corte o cambio de color? Mira,
está larguito, me lo corté cuando volví, que me hice capas y no sé qué, y me hice el tratamiento ese que me dejó el pelo liso. Lo que pasa es que mi rizo rizo aún no ha vuelto, por eso está como medio raro. El largo que tengo ahora me gusta, lo quiero un pelín más largo, pero voy a tener que cortar un poquito más. Me lo quería volver a poner rojo y quería hacerme como un balayage pelirrojo porque mi pelo ya tiende a rojizo. Pero la verdad es que me está dando un poco de palo. Así que de momento, si me hago algo será pues para el Christmas hack, para diciembre o así, de volver a cortar, sanear un poco puntas y tal. Y entonces me plantearé si me hago color o no. Pero de momento estoy contenta con el pelo. No, de momento no me aburro, así que bien. Bien. Está largo, largo. Sí. Gracias, Iracho. Sí, estoy con energías ahora. Han sido meses muy duros. O sea, ¿qué me he hecho, Patri? ¿De qué? ¡Ah, la Noe! ¡Es verdad, Noe! ¿Qué color te has puesto al final? ¿Qué te has puesto? Que el otro día, cuando fui a hacerme las uñas con ella, me estaba diciendo que no sabía qué hacerse y tal. ¿Qué te has hecho? Yo voy el próximo jueves. Dadme ideas, que tengo bodorrio el sábado. Oye, porque todo el mundo tiene bodorrios. Yo quiero ir de bodorrio. A mí me gustan los bodorrios. Me lo paso muy bien en los bodorrios. Y nadie a mi alrededor se casa. Pero qué gusto verte tan animada. Sí, Laura, ahora. Poco a poco. Vente conmigo, es una boda muy extraña. ¿Por qué es una boda muy extraña? ¡Ah! Espera un momento. Laura, ¿es Happy el emoticono que has puesto? ¿Es Happy de Fairy Tail? So cute. No, queremos que nos enseñes, exacto. ¿Qué? ¿Hacemos un canal en Discord para los cambios de look? Puestos a revivir Discord. ¡Qué moni! Son del canal de una amiga. ¡Qué guays! Mira lo que decía. El juego de Fairy Tail, lo tengo aquí para jugar. Porque es una boda de testigos de Jehová. Ah, ¿what? ¿Alguien sabe cómo son estas bodas, por favor? Hostia, no lo sé, ¿eh? Me parece muy curioso, sí. Qué random. Bueno, yo decía un canal de cambios de look en general, ¿sabes? Pero no es, sí, porque no es un poco camaleón, va cambiando cada 2x3 de color. Va, pues si apareces con una chica como pareja, sí que se va a poner raro el asunto. En la boda. Hostia, pues sí. Sí, eso es verdad. Pero Jane, ¿qué es eso? ¿En las Canarias? ¿Y cuándo es la boda? Una trip a las Canarias que ya va. Que hablábamos ayer. Sí, yo no sé ni cómo nos invitaron. Supongo que porque se casa mi primo, nos dejan entrar en el reino. Oh my God. Vale, no, está muy cerca. No me da, no me da. Me he pasado al color cherry de pelo. ¡Oh! Oye, yo quiero verlo, ¿no? Pásame una foto. Luego si quieres, la compartimos. Ah, bueno, yo pidiendo ya la tengo. Momento. Tengo la exclusiva del pelo de Noé. ¡Tía, qué bonito! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! Mala influencia, Noé, ¿eh? Porque esto me da ganas de teñirme otra vez. ¡Qué bonito! Muy chulo, muy chulo. No, sube la a Discord la foto. Exactamente. Voy a enseñaros un momento lo que yo había buscado. Que es lo que le enseñé a la peluquera a la que fui. Y en principio es lo que me quería hacer, es lo que os digo, en diciembre. Y yo me quería hacer un rollo. No sé si se va a abrir, pero. A ver. Esta no era. Es que no sé si se va a ver. A ver si le subo el brillo a la pantalla. ¿Se ve? Se ve más naranja de lo que es la foto, ¿eh? En verdad. Pero me quería hacer como del medios a puntas otra vez. Con naranja ocre. Un poco el pelirrojo. Pelirrojo. Lo que pasa es que esto tiene el. Esto tiene el peligro de que luego aclara y
Parece que tengas el pelo, bueno, como está un poco ahora, que está un poco así, que parece que está un poco frito. Pero lo que tengo es un montón de frizz porque no me he puesto espuma ni nada. Pero bueno. Pero esa era mi inspiración. De aquí a que se haga o no, ya se verá. Pero el de Noé me parece precioso, ¿eh? Ahora sube la foto, es otoño total, como dice Patri. Muy chulo, la verdad. Me entra la curiosidad, he tenido que buscar. Ay, los links están prohibidos en el. Bueno, están que se banean los links en el. En el chat. Pero bueno. Jane, esperamos que nos cuentes por aquí cómo va el tema este de lo de la boda de testigos de Jehová. Yo fui a una boda de. No sé exactamente. El camino conceptual. Bueno, no sé. Que fue toda una experiencia también. O sea, muy cristiano, muy. Bueno, con sus ceremonias y tal. Fue curioso, fue curioso. Ay, Dios. Mira, Yoli aquí haciéndonos la de máster en Discord. Y después del sábado os cuento. A mí lo que me da miedo es que intenten meter. Que os vayan a fichar. Oh, ya es que dar. A mí todo esto me da. Eso. Lo que dice en mi vida en dato. El contemptual este. Esto. ¿Que se llaman los Kikos? Esto no lo sabía yo. Tú vete con cuidado, Jane. Vete con cuidado. A ver qué pasa. ¿Y puede ser que mi vida en dato sea David? ¿O no? Es otra variante así súper cristiana. No, no. David era otro. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Patricia, tú no firmes nada. No, por favor, no firmes. Ah, Esther, perdón. Esther, perdón, vale. Nada de alcohol, por si acaso, dice Laura. Para la que va a los testigos de Jehová. Tú grita bien alto que eres donante de sangre. Si eres testigo. ¡Ah, es verdad! No, no pueden aceptar sangre, ¿verdad? Esto, ojito, que esto lo sé o de Anatomía de Grey o de Chicago Med. Los testigos de Jehová no beben, creo. Madre mía, es que es todo un mundo de estas cosas. Es todo un mundo. ¡Chicago Med! ¿Vale? Que a ellos no les molan lo de las transfusiones. Sí. Ah, sí, gracias, Yoli, por poner el enlace. Que tenemos el Discord que con esta vuelta a empezar también lo vamos a reactivar. Así que ahí podéis compartir y encontraréis, bueno, chorradas 30.000 y de todo un poco. Pero sí, a mí todo esto me fascina. Pero este año, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo tiene tantísimas bodas y yo no tengo ninguna. De hecho, el otro día conocí a, o sea, una chica que era amiga de una amiga mía que tenía 8 bodas este año. La ruina por eso, ¿eh? Pero oye, a mí una, no sé, invitando a algún bodorrio, que a mí estas fiestas me dan la vida. Ay, no, ¿eh? Yo sé que tú tienes una, pero yo no estoy invitada. Ay, pero sí, es una locura lo que se está casando esta vez. Yo es la primera vez que voy siendo adulta. Y Ronnie se libra porque está embarcado. Hostia, qué putada. Ay, las bodas son muy guays. A mí me gustan mucho. En mi círculo todo el mundo se casó el año pasado. Mi mejor amiga tuvo 16. 16 bodas. What? What? Es que. De verdad, o sea, no sé, pero a mí, que son multacas. ¿Qué quieres decir? ¡Uh! Hola, Ariel, ¿qué tal? Sí, literal, con 16 bodas se tiene que haber arruinado un montón. A mí me da mucha pereza. Ay, no, ay, es una excusa para ponerte un vestidazo y comer y. No sé, a mí me dan la vida. Luego yo salgo a bailar y me lo paso como una niña pequeña. No me lo puedo ni imaginar. Te dejas una pasta con los regalos, sí, eso sí. Algunos prefiero que ni me inviten. Nos va. Oh. Yo he tenido que desenterrar un cable para enchufar el iMac porque por wifi no iba. De hecho. Pero que ni yo tengo tantas bodas para currar. Esto, si tenéis amigos que se casan y necesitáis una maquilladora estilista para la boda, Patricia os hace unos bridal looks de 10. Vale, Patri aquí haciendo un poco de.
De promo. Yo lo que estoy viendo es que si me pongo en serio con Twitch, etcétera, el iMac que este señor tiene 13. No sé si tiene 13 años este ordenador. De momento está. Ahora, veremos cómo va si me pongo a jugar con la Switch. Antes aguantaba, ya lo veremos. Pero bueno, ya tengo en mente que me va a tocar comprarme un PC para poder hacer directos. Es una tostadora. No, porque en su momento ya le amplié la RAM a tope, tiene el disco duro flash. O sea, está un poco empepinado. Lo que pasa es que obviamente ya tiene mucha, mucha limitación. Y de momento aguanta, pero ya se verá, ya se verá. Así que si hay alguien en la sala que sepa de ordenadores a la hora de saber qué se necesita para hacer streams y tal, una podría necesitar su ayuda. Así que si aceptan consejos, por favor. No, has puesto la. Ay. Bueno, si no, Yoli, no sé si podemos hacer otro canal. ¿Y lo pudiste actualizar? Yo no puedo actualizar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, el sistema operativo. No sé qué sistema operativo. A ver, espérate. ¿Qué sistema operativo tiene este ordenador? Ah, bueno, está en el Sierra. Es del 2011. El ordenador. Se quedó en el Sierra. Y ahí está. Pero bueno. Funciona. Así que de momento. Ay. El mío es de 2012 y ya debería ir haciendo un pensa el MacBook. Hostia. Yo tengo o sea, el antiguo que. Pero claro, es que el antiguo igual es del 2009. Ya lo tengo porque. Bueno, está en el trastero ahora. Pero sí. A que sí, a que es precioso el color. Es como súper de otoño, así. Cozy vibes. Es muy, muy guay. No, me estás dando ganas de cambiarme el pelo. No. Igual, Noé, se lo pido a tu madre. Porque te lo hace siempre tan bien que digo, por favor, por favor. Ay, Dios. Voy a acabar sin voz de tanto charlar. Yo sé que si vas a jugar a juegos en PC, es mejor un buen PC e invertir en la RAM y la tarjeta gráfica. A ver, yo y Windows no nos queremos mucho, ¿vale? Pero sí que sé que si quiero jugar a juegos es mejor un PC que un Mac, ¿no? Con el tema de. Aunque sé que hay Steam también en Mac, pero sí, o sea, me acabaré pillando un PC. Pero es lo que os digo, ¿sabes? Que yo no sé, o sea. No tengo ni idea de lo de hacerte uno, ¿sabes? O cuál va mejor, el procesador, la gráfica, esto sí, ¿sabes? Que yo tampoco voy a jugar aquí a cosas super pros, ¿vale? De momento, con lo que hacemos, con mi Switchy, mi capturadora y mis jueguitos del chill, pues. Pero hay jueguitos que quiero probar que solo están para PC. Así que. Vale, Noé, que vaya bien. Porque otro juego al que yo quería jugar y que tenían que sacar en verano, pero al final lo han pospuesto hasta noviembre, es el de Hogwarts, el de Harry Potter. Que creo que sí que está para ordenador ya, ¿sabes? Pero para Switch no. Entonces. En PC Componentes, en el configurador, te puedes hacer uno. Y creo que por 50 euros te lo montan ellos. Oh. Oh. PC Componentes. A ver. Tu. Uy, estos rosas con luces y todo, a mí me flipan. Son muy guays. Pero, claro, la cosa es que tampoco necesito una cosa muy extremada, ¿sabes? Extremada. O sea, no necesito un ordenador súper pepino tampoco, ¿sabes? Que me sirva para hacer los directos y jugar a la vez. Entonces tampoco me hace falta uno así super pro de streamers, ¿sabes? Porque estamos aquí con el iMac del año de la Catapun y bien, pues. Bueno, ya lo miraré. Yo tengo el Hogwarts Legacy en el PC y es una pasada, aunque aún no lo he terminado.
Oh, Cool Mod suele tener mejores precios. Ah, pues me lo miraré. Me lo miraré. Au. Nada tan fancy si vas a jugar al Tetris. ¿Qué Tetris? No llegaremos ni al Tetris, jugaremos al bingo. O sea que... Claro, yo, o sea, como es un ordenador que quiero solo dedicado para los streamings, pues tampoco, ¿sabes? O sea, yo tengo el mío, el de currar y personal, que es el MacBook Pro, y ya. Entonces este sería solo para hacer los directos. Pero sí. De hecho, tengo una lista de juegos, de lo que os digo, para la Switch, que quiero empezar y que juguemos aquí en directo, porque sé que os va a dar la vida el verme sufrir en los juegos. Porque soy malísima, malísima. Tengo el Mario, tengo. Quiero el que. Estoy ahora que tengo muchas ganas de empezar, porque lo tengo que empezar desde cero, porque este se lo compró Alberto y jugaba él, yo no jugué. Es el de Pokémon Perla, que lo tengo en la Switch. Y ahora estoy usando la app de dormir de Pokémon. Es una chorrada, pero me ayuda a dormir con las horas y tal. Y ahora tengo mucho mono de jugar a Pokémon. Entonces quiero empezarme el Pokémon Perla. Así que haremos aquí sesiones de gameplays. ¿En serio? Hola. What are you doing watching Se me olvida que sabes español también, es verdad. Pues hola, gracias. Gracias por pasarte. So random. Oh. It's 2 a.m. Go to sleep already. Oh, God. Nada, si no traes los Sims, me voy. Mira, mi relación amor-odio con los Sims es que yo los Sims jugar no jugaba. Yo solo me hacía las casas. O sea, yo lo de mandar a los Sims a trabajar y estas cosas. No, yo jugaba a hacer las casas. Y mover los muebles y ya. Oh, thank you so much. Ah. Pues esto, que si tenéis recomendaciones de jueguitos y tal, podremos ver qué tal va. Otro que me compré en Japón es el Taiko no. Tengo uno de estos que me compré en digital, pero este me lo compré allí en el Book Off. Y tiene cancioncitas nice. Tenemos tu. Hay un montón. Butter. Bueno. Estos de musiquita a mí sabéis que me encantan. Así que. ¡Yas! Taiko. Lo que no he encontrado y que quiero es el puñetero tamborcín. Porque cuando me pongo a jugar con los mandos. No, no. No, no. Ah, que a los Sims se juega. Ya. Los Sims era Motherlode, Roseboot, a hinchar el bolsillo de pasta y hacer la casa. O sea, no me sorprende nada eso de mover muebles. Ya, imagínate ahora, ¿sabes? Que no tengo muebles para mover. Estoy triste. Habrá que reformar la casa de Animal Crossing. Porque hace mucho que no cambio la decoración de Animal Crossing. Yo soy más de crear historias locas con ellos. Mis Sims sufren. ¿Qué eres? ¿De la típica que los mete en la piscina y quita la escalera? O que quema bebés y estas cosas. A veces me salen TikToks de gente que hace esto, ¿no? Que hace como historietas y que lo hacen por Twitch. Too much. Yo creo que los Sims ya se quedaron en otra parte. Pero mira, de hecho, voy a abrir. Que tengo aquí la Switch. Os voy a decir los juegos que tengo. Tenemos obviamente Animal Crossing. El Ring Fit, pero que del Ring Fit no haremos vídeos porque no. Tengo el Super Mario Bros. Deluxe, Pokémon Perla. Luego tengo varios. Tengo el Taiko no Taijutsu, no sé qué edición. Y tengo como algún pack suelto de canciones. Tengo el Jump Force, que es de One Piece, Naruto y otro más. Ah, y creo que Dragon Ball. Pero este tampoco lo he estrenado. O sea, tengo un montón de juegos que tengo por estrenar. Luego,
Tengo varios así como más indie, que tengo el de Gris, que es precioso, el de Spiritfarer, que este sí que empecé a jugar y que me encanta. A ver, a ver, a ver. No me acuerdo de jugar. Ya, si es que... Pues creo que hay el tambor, pero incluido con el juego. No lo sé, lo tengo que mirar. Tengo que mirar a ver si encuentro... Venga ya, Patri. ¿En serio? Mándame una foto. Mándame una foto y te digo si es el del juego o no. Pero el Ring Fit funciona real, en plan, ¿haces deporte? Sí, o sea, yo antes de apuntarme al gym, ahora que estoy yendo al gym, la verdad es que no lo estoy usando, pero sudas, de verdad, a mí me gustó. Del Zelda tengo el de Breath of the Wild, que lo empecé en su momento cuando me compré la Switch, pero lo podríamos volver a empezar porque a cero, o sea... Y este es divertido porque me asusto cuando me salen los bichos. Un momento. Un momento, Patricia. Ah, tía, pero es de la Play. El conector es de la Play. Es que Patri me acaba de pasar una foto de que tiene uno de los tambores estos. Pero es, creo que el conector es de la Play. No es el mismo, no es el mismo. Hubiera sido la leche esto ya, ¿eh? Me encanta el Zelda. Estoy igual que tú con ese. Yo he tenido una temporada loca con Minecraft. Nunca lo había probado, pero eso de ir a investigar por el mundo me ganó. Yo Minecraft, no me, o sea, lo probé en su momento, pero sí, Patri, es de la Play, es de la Play. De la Play 2. O sea, no, no me sirve este. Pero a mí el Minecraft no me acabó de gustar. Bueno, a ver, que yo tengo muchos juegos, pero es que al que juego el 99,9% de las veces es Animal Crossing. Es Breath of the Wild. ¿Qué he dicho? Igual me patilla el nombre. Y ahora estoy viciada al de Tears of the Kingdom. Dead by Daylight. Este es... ¿Este es de tiros? No lo sé. Yo los de tiros me estresan. Yo, mira, no. Juegos que tengo así, tengo el Ni no Kuni, que este jugué bastante cuando estaba en Japón, tengo el Ori. Y luego tengo uno muy random que me flipa, que es el de Summer Festival, que es básicamente un juego que está basado en los Matsuri, que son los juegos y las paraditas que tienen son los festivales de verano japoneses, ¿vale? Es muy random, es muy divertido jugar con gente. Este puede ser muy divertido jugar. Y luego tengo uno que encontré por TikTok hace un montón de tiempo y de pura chiripa, hace no mucho que estuve mirando la tienda online de Nintendo, lo encontré, que se llama One Hand Clapping, ¿vale? Y es un juego de estos de pantallas que funciona con la voz. O sea, tienes que ir haciendo como sonidos más agudos, más graves y tal para poder ir pasándote las pantallas. Este tengo muchas ganas de probarlo. Y luego, obviamente, tengo juegos random que pues compramos con Albert y tal. Que tengo el Witcher 3, Assassin's Creed. No sé, es como una colección. Luego Assassin's Creed, el de Black Flag y el de Rogue. Y Final Fantasy X, el remasterizado. Y. Me falta uno, creo. Bueno. Que tengo bastantes cositas. El que yo quería era el Kingdom Hearts, pero el que hay para la Switch es muy random, porque creo que es como de canciones o algo así, ¿no? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien ha jugado? Que vaya muy bien, gracias por pasarte por el stream. No, un asesino y cuatro supervivientes que tienes que hacer motores y escapar. Suena muy estresante. Ezio, sí, estos. Sí, es este. Lo que pasa es que yo en la vida he jugado al Assassin's Creed, ¿sabes? Y que yo soy una patata con estos juegos. O sea, lo más parecido que habré jugado, pues al Retorno del Rey en la Play. O sea, vais a desesperar, conmigo. Porque soy malísima, pero es que malísima. O sea, será divertido por eso. Luego me han recomendado también el de... ¡No, no! Moving out. Me han recomendado el de Unpacking también.
El de Moving Out, no lo he. No he jugado, no lo he visto, no lo tengo. Pero creo que también es estresante. Pero bueno, eso, si tenéis recomendaciones, tal. A ver, tenemos un porrón de juegos para jugar. Obviamente empezaremos con un update de Animal Crossing, porque ahora que ya llega el otoño, toca cambiar la isla al completo. Y luego, lo que os digo, que tengo ganas de empezar el de Pokémon, porque ahora estoy pesada con el Pokémon. Pero bueno, podemos hacer tardes así de juegos random y pues jugar a varios. Sí, tengo ganitas de probar. Así que te la voy a dejar cargando, que si no luego no tiene batería. Hola, Anders. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenida. ¿Qué pasó, Yoli? ¿Qué pasó? ¡Oh, Turquito! Dale unos achuchones de mi parte. A ver, venga, señor, que se ha despertado. Venga usted aquí. Venga usted aquí. Mina, Mina. ¡Puya! ¡Puya! ¡Ven! ¡Ven a decir hola! ¡Ay! ¡Está dormido, caballo! ¡Está dormido! ¿Qué? Estabas haciendo la siesta, Jojo. Estabas haciendo la siesta. ¡Di hola! No tenemos perricam, pero obviamente pasan por aquí a saludar, Jovito. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Eh? Las aventuras de Jojos y Magis. Es un caballito. Es mi potrillo. Es Joey. Que está muy groggy. Estás muy sobao, ¿eh? Estás muy sobao. ¡Uy! ¡Uy! Se mueve la funda del sofá. Ah, ya, tengo que ver si puedo contactar con la ilustradora que me hizo las pegatinas y los emotes y hacer uno de Joey, porque obviamente no tenemos ni a Bruno ni a Belly, pero Joey, mírala, de verdad, Maggie, sur de aquí. Me está desmontando el sofá. Venga, ves a decirle algo. Mira aquí, Maggie. Mira aquí, Maggie. Mira. No, celoso, un momento. Tú has tenido tu momento. Otra que está más soba. Uy. Y hola a todos. ¿Cómo estáis? Yo dormidita. Y mayor. Cada vez estaba. Cada vez está más gruñona. Pero bueno. Lo que pasa es que Joey quiere jugar mucho con ella. Y ella no quiere jugar. Y él la pisa. Y pasan las cosas, pues pasan las cosas que pasan. Maggie tiene 11, 11, 12. Pero bueno, que está estupenda, ¿eh? Vino no hace mucho el. Vino. El veterinario y me dice: está estupenda. Qué pesado. Es muy pesado. Madre mía. Pero sí, es una viejita muy feliz la Maggie. ¿Pues no dormí en otra cop? ¿O te quedas aquí? Ahora que ya me has llenado de pelos. Bueno, en fin. A ver si apaño el tema de la perricambia si los veis. Es que te has puesto donde está lo del Amazon y no se te ve, Joey. ¿Qué? Es, en verdad, Joey es muy jovencito. No debe tener ni 3 años y encima es un perro, pues, hiperactivo. ¿Y qué es lo que usted quiere es jugar? ¿Y Magis no juega con usted? ¿Ven aquí no? ¿Qué? Ven a decir hola. Está sentado, en plan, así. De verdad. 6 añitos tiene Turco. Ah, está bien. Además es pequeñín. O sea que está plena vida, plena vida. Yes, the doggies. The doggies. ¿Qué? ¿Ya? ¿Vas para allá? Ves a dormir. Venga. Ah, están delante del ventilador ahora. Dale, ahora a dormir, Joey. Ahora no, ahora ya. Bueno, puede ser que os quedéis sordos si Joey quiere jugar y empieza a ladrar. Ya quedáis avisados. ¡Un cachorrote de 8 meses! ¿Cómo se llama, Laura? ¿Y qué raza o qué tipo de perro es? Madre mía. Zack. Oh, es guay. El nombre.
Yo tengo muchas ganas de tener otro, pero hasta que mi vida no se aclare, obviamente no habrá otro perro. Pero sí. ¿Qué? Obviamente porque usted... Sí, ven aquí. Ven. Usted necesita... ¡Qué es bruto! Usted necesita un perro con el que jugar y pelearse y gastar esas pilas que quieres gastar con Maggie. Y la pobre me la tienes un poco amargada. Lástima que no te llevas muy bien con... Bueno, que no se lleva. Con la perra de Ariel y Noé, que también es un nervio, pero la pobre Nietzsche tiene miedo, porque es un bestia, es un bruto. Bueno, ahora se va a poder a morder el hueso. Tranquilito. Es ese. No me aburro, con estos dos no me aburro. O sea, la compañía que hacen los perros es brutal. Y obviamente, pues todo el tema de la mudanza, el estar aquí, yo diría que las primeras semanas, primer mes, yo estaba el pobre estresado. Estresaron lo siguiente y ahora cada vez está más tranquilito. Y bueno, poquito a poco, poquito a poco. Como nosotros, pues se van adaptando. Voy a ver la foto. A ver. Es verdad que en Discord teníamos un canal. ¿Dónde está? El zoo. Zoo Hack, es verdad. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo que es, por favor! ¡Qué monis! Le voy a dar un corazoncito. ¡Oh! Súper cute, súper cute. Los perrinchis son lo mejor. Vale, no van los comandos. Tenemos que ver si lo podemos reactivar o qué le pasa. Pero os he puesto en Instagram los horarios de estos primeros días y tenéis el calendario en el perfil, que salen ahí los diferentes días. Mañana vamos a hacer coworking study with me por la mañana y por la tarde vamos a hacer un directo así de jueguitos en la Switchy, que obviamente vamos a jugar al Animal Crossing. Y luego, pues si me vengo arriba, pues... Ay, empezamos el de Pokémon o algo así. No sé, ya veremos. Tengo ganas, tengo ganas. Ay, pero bueno. Ay, chicos, de verdad, echaba de menos estar por aquí, ¿eh? Vaya, vaya charleta que tenemos, ¿eh? Por eso. Necesito agua. Y estos días, lo que os digo, voy a estar a tope preparando todo el contenido. Me hace estirar. No, estirar que tengo unas agujetas porque ahora hace un mes que empecé con el gimnasio el entrenador y me hizo como la revisión de cómo había ido de esto. Yo pensaba, habré adelgazado algo, una mierda, me he engordado 1 kilo. ¿Sabes? También porque he ganado en masa muscular que pesa más que el Crash y no sé qué, no sé cuánto, si no hay que rayarse por el peso, pero me daba rabia porque digo, joder, con la matada que me estoy pegando con el gym. Y me ha cambiado toda la rutina. Porque me he dicho, ah, no, veo que vienes mucho, que te pone. Vamos a hacer más cosas. Y ahora tengo los brazos que he ido esta mañana. ¡Yas! De puro músculo, sí, el músculo que hay debajo de la grasilla. Yo te eché tanto de menos que me vi el Christmas Hack a mitad de julio. ¡Ay! Ya me da mucha penita porque mucha gente me escribe por Insta en plan, ¿cuándo volverás a YouTube? ¿Cuándo volverás? ¡Ay! Tenía un poco de relación amor-odio, con YouTube estos 2 últimos años, que menos el Christmas Hack lo hablaba con mi amiga Nina el otro día, que me decía, es que creo que lo único que has hecho así consistente, que no he fallado, ha sido el Christmas Hack. Que por cierto, este año, dejadme ver una cosa, dejadme ver una cosa, porque no sé si este año es el décimo o el noveno. Yo estaba muy convencida de que era el décimo, pero no me salen las cuentas. Entonces voy a mirar mi canal, a ver la playlist de Christmas Hack. Christmas Hack tenemos 2014, 2021. Vale, pues no. Es en el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Tres? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí que es el décimo entonces. Nice. Nice porque es que
Yo solo os digo que estamos a 1 de septiembre y yo ya tengo el contenido de aquí a final de año. No he hecho, no, pero ya todo planificado. Y claro, yo me había motivado que flipas con el Christmas hack de este año porque dije, vamos a arrancar, vamos a darle a tope. Y el Christmas hack de este año va a ser muy guay. Yo creo que me enganché a tu canal en el segundo o el tercero. Bueno, pues... perros. De unido, Laura. Sí que llevas. Patri, chitón, ¿eh? Chitón, Patricia. Esto hasta de aquí un tiempo no se desvela. Pero sí. El Christmas hack de este año... Tengo muchas ideas y cosas locas pensadas para hacer. ¿Cómo que qué mala, Yori? Si tú más o menos ya lo sabes. Ay. Claro, hombre, hay que crear hype. Hay que crear hype. Pero sí, es que pensé, madre mía. O sea, yo juraría que empecé a subir vídeos así en 2012, pero en serio fue en 2013. Entonces, claro, es que ahora ya hace 10 años que estoy en YouTube, ¿sabes? A mí hay más frecuencia, menos frecuencia, ¿no? Pero es que habéis compartido casi la mitad de mi vida conmigo. Ha sido, es un montón. Y de hecho hay muchísima gente que estáis aquí desde el primer Christmas Hack, ¿sabes? Y desde los primeros vídeos. Entonces, se vienen cositas, ideas y planes y... Tengo muchas ganas. La Navidad se celebra en enero en Egipto. No, Amber, no. You can't say anything though because you also know it, I think. No, no, Patri, no, 2 vídeos por día, no. No. ¿Pero qué queréis? ¡Que me muera! ¡Por favor! 2 vídeos al día. Oh, no, no, no. No, no, no. Ay, Dios. Pero no, obviamente Christmas hack van a ser, pues... Mira, Joey, que te estoy viendo. No la pises. Obviamente, vídeo cada día, seguro. Pero... nuevos tipos de vídeo. Alguna sorpresa. Los vídeos los graba Joey. Le pongo una GoPro, ¿no? No, no. Christmas dog. Pensaba que con lo de Christmas dog querías decir que llegaría un perro en el Christmas. No, tampoco. Tampoco. Ha dicho que sí. Él está muy motivado. Pero bueno. Tengo muchas ganas. La verdad es que... Desde que volví, obviamente... Todo... un blog diario de Joey. No, bueno. Pelotas de ping pong para luces. En plan, como tú y yourself. Yo soy yo que Christmas hack sin el calendario hecho por Dave Patrick no es un Christmas hack. Ya. Sí, calendario y advent calendar que hago y que luego me es imposible seguir, ¿sabes? La rutina de mañana de perro. Este tipo de vídeos son muy divertidos. Patrick, Cristina iba de tour por vuestras ciudades vestida de Mamá Noel. Madre de Dios. Ay, oye, sería muy divertido, ¿eh? No, no lo veo factible para nada. Pero. Pero de hecho, esto no lo había contemplado, pero... No recogen el trabajo. No, pero una cosa que he estado pensando estos últimos meses, que me he encontrado con varios de vosotros... Y que he hablado con vosotros y tal. De hecho, una chica que me lo propuso, ¿eh? Era el tema de hacer algún evento. O hacer alguna quedada o hacer algo así. Esto sería guay. ¿Dónde estás, Laura? Hacemos el hack tour. Te cocinas la cena de Nochebuena. Haremos recopilación de los mejores momentos de los anteriores Christmas Hack. Podríamos hacer un vídeo de estos de reaccionando. Hostia, esto... Venga, que fluyan las ideas. Esto me encanta. Reaccionando.
Vale, el ruidito este que oís es Joey con su maldito juguete de goma que ya no para nunca. Reaccionando a 10 años del Christmas Hack. Oye, oye, esto lo veo, ¿eh? Esto lo veo. En Elche, Alicante. Te puedes venir a la playita para Nochebuena. Lo veo muy justo porque además yo aquí tomándomelo en serio, lo del Hack Tour. Me fliparía, ¿eh? Me fliparía hacer algo así. Porque, pues yo qué sé, me molaría mucho bajar a Valencia también, pues para ver a Yoli, irme a Tenerife a ver a Jane. Esto sería muy guay. Ir a Madrid. A Madrid igual sí que voy antes de final de año, porque mi amiga Raquel está viviendo allí. Ese reaccionando que sea con Patri y Noé también. Buah, de hecho, podemos hacer un reaccionando con Noé y con Patri a los vídeos que hemos hecho juntas. Reaccionando con Patri y Noé. A Mallorca. Bueno, a ver, Sesillas, yo a la que pueda con barco, es un viaje que tengo en mente, ¿eh? Eso, igual el verano que viene con el groupie podemos hacer un viaje, un reaccionando a vídeos juntas de los primeros a ver vuestras caras. Sí, por eso digo, esto puede ser muy divertido. Porque es que ahora me están viniendo flashes a la mente de vídeos con Patri. Patricia, ¿tú te acuerdas el día que nos dio por hablar como en British maquillándome en la casita? Esos vídeos son la leche, o sea, me encantan. Y tengo también varios vídeos estos de tomas falsas que también son divertidos. Sí, esto sería guay. A mí no me líes, que yo no me muevo de casa. Te vengo a buscar, Patri. O lo vengo y lo hacemos en tu casa. Ay. Of course, my darling. Fue muy divertido ese vídeo. Es que hemos hecho cosas muy randoms. De hecho, igual sería chulo también pensar como retos o sea, que podemos pensar cositas que me propongáis vosotros de retos temática navideña, ¿sabes? Pero. O vídeos de pato. I would love to have a duck, pero ahora no. No, no. Sería guay, sí. Patri, vamos a pensar en retos navideños para hacer. Esto puede ser muy divertido. Esto puede ser muy divertido. Que lo podemos relacionar también con el tema del Advent Hack. Los retos son muy de 2010. No, pero no en plan. No en plan challenge, sino. No lo sé, o sea, como. Es que me estoy imaginando en plan como cosas en público, ¿sabes? De. Yo qué sé. Es que no quiero decir nada porque si no sé que me voy a liar. Yo qué sé, yo qué sé. No lo sé. Ya pensaremos algo. Pero. Cositas de Navidad. Es que cada vez que me tengo que poner a plantear el Christmas Hack, hay como varios vídeos que siempre hago, que lo sabéis, que son sobre todo los de final de año. Libros leídos, reflexión, bullet, favoritos, todas esas cosas que son como ya fijos. Y luego, claro, que si ideas de regalo, que si estas cosas, entonces quiero pensar en. Porque tengo algunos pensados y otros que están como en plan blog más para improvisar más adelante, ¿no? Pero. No, Patri, eso no, eso no. Eso no. Sin cama de fea, no, 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 no. Un vídeo de Maggie o cómo proteger mis pelotitas de peso. Pues no te creas que yo y las pelotas de tenis no le hacen mucha gracia. Son más para Maggie. Pero ya pensaremos, ya pensaremos. Quiero pensar vídeos de temática navideña diferentes para este año. Veremos. No sé si este año me va a dar para hacer galletas, porque ahora hace tiempo que tampoco hago galletas, pero bueno, ya. Ya le daremos al coco. Yo quiero que me deis sugerencias y cositas de contenido que queráis ver. O sea, ya os digo, aquí en Twitch quiero hacer más vídeos de más directos de esto de pues así jugando, ¿sabes? Y más directos de libros, porque quiero hacer los wrap up aquí en vez de hacerlos en YouTube. Y he visto que hay un montón de gente que hace sesiones de escritura conjunta en Twitch o gente que se pone a leer. Esto yo no lo sabía y me he fascinado y me he viciado a estas cosas. Así que si tenéis ideas así diferentes de streams, dejádmelas. Ay, que se me cae.
Dejádmelas en el chat porque así me lo apunto. Y sí, gente que se pone a leer. Bueno, en verdad es como un study with me, porque estás así del chill y solo estás espachurrado leyendo tu libro con lofi o música así tranquila, ¿sabes? No, 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 cada uno a lo suyo, cada uno a lo suyo. De los que leen en voz alta también he visto alguno, pero generalmente es gente pues leyendo, como si tú estuvieras estudiando, pues en vez de estudiando pues más leyendo, ¿sabes? ¿Y si haces cocina? ¿O cenas temáticas celebrando la Navidad como lo hacen en distintas ciudades o países tipo Japón? I like that idea. Vale. Esto nos da más excusas para hacer el Christmas lunch o Christmas dinner. Vale. O sea, cocina o cenas temáticas. Cocina, cenas temáticas, cocina de diferentes partes del mundo. ¡Buah! Esto también me está haciendo pensar en que sería. A mí a veces me pica mucho la curiosidad, ¿no? El descubrir cómo se celebra la Navidad en diferentes países, ¿no? Pues lo como decíamos en Japón. Japón, por ejemplo, sí que me lo conozco un poco más, que además es Japón Navidad, por ejemplo, Nochebuena es de parejitas total y que comen lo del Kentucky Fried Chicken y comen pastel, o sea, es como muy diferente. Pero yo qué sé, ¿sabes? ¿Cómo celebran la Navidad en Finlandia, que es donde está pues, el Papá Noel y todas estas cosas, ¿sabes? O. Ay, esto hay un corto, ¿no? De Olaf, de Frozen, que hace como diferentes tradiciones. Me mola esto, las diferentes tradiciones navideñas. Ah. Y este año lo de las recetas, que yo sabéis que cada año pues me liaba y hacía galletas para todo el mundo y tal. Este año necesito otra idea. Me haría gracia hacer lo de la. Debía haber un Callejeros Viajeros especial Navidad. Ah, también, Santa. Santa en diferentes países. Ojo, ojo, una cosa. Igual podríamos hacer un vídeo de. Seitan, no, no. Un vídeo sobre la Navidad catalana, porque obviamente el tema del tío y todas estas cosas. Igual luego hay hate, pero no sé. Pero yo me apunto todas estas ideas y luego lo vemos. A mí es que lo del tío me flipa. Cataluña. Y el cagané y estas cosas. ¿Hate por qué? Pues no sé, pues. Pues el hate que hay contra Cataluña, estas cosas. Está muy guay ver cómo se celebran en otros sitios. Por eso. Es como. Pues, podemos pensar, ¿sabes? En plan. Y puedo hacer un par o tres de vídeos de diferentes sitios y decir, ¡hala! Es que para este año yo quería hacer como un poco un reto de crear nuevas tradiciones, ¿no? Igual que para mí hacer el Christmas hack cada año es una tradición de Navidad, ¿ya? Es una tradición de Navidad. Y pues, por ejemplo, antes pues que se hacían las galletas, no sé qué. Entonces quiero crear como dentro del Christmas hack como nuevas tradiciones así. Igual que tenemos el Christmas lunch, que también es una tradición, pues pensar algo así también. Es que aquí en Canarias no hacemos nada especial. Bueno, ir a la playa el día 1 de enero es como tradición, pero no se hace nada fuera de lo común. Bueno, claro, es que además ahí es como celebrar Navidad en verano. Oh, watch-alongs. Oye, pues sí. Es verdad, hace mucho dijimos de hacer como noches de cine. Bueno, noches de cine o tardes de cine. A esto podríamos hacerlo, pero esto sería más aquí en Twitch. Pero también es guay. Noches de cine. Pero sí, Christmas movies. Ya, la lista de mis pelis favoritas de Navidad, como siempre. Podemos ver The Holiday. Es que tengo ganas ya, tío. Tengo ganas ya de Navidad. ¡Ah! Tengo ganas. Es que bajen un poco las temperaturas y ya es como. Abríguense, por favor.
Die Hard como película navideña. Hombre, claro. ¿Qué tal Canarias en marzo? Patricia, ¿vas a Canarias en marzo? Bueno, calla, que en verdad podemos hacer directos en YouTube también. No sé, aún está. Está. Es que yo cuando lo miré en su momento no se podían hacer los directos simultáneos en YouTube y en Twitch. Te van a faltar días para tantas ideas al final. A ver, tú piensas que son 31 días, ¿eh? Creo que me dan 2 semanas de vacaciones. ¡Oh! Claro, esto. Lo tengo que mirar porque no sé si se pueden hacer simultáneos. Si no, en verdad, podemos hacer directos en YouTube también. Yo pensaré. Realmente no tenemos árboles de Navidad, pero las palmeras tienden a ser un buen sustituto, claro. You'll have to explain to me, Amber, how you celebrate Christmas in Egypt. Me van a faltar 2 semanas. Pues Patricia, vamos a hablar, ¿eh? Vamos, que tú y yo tenemos viaje pendiente desde hace mucho tiempo, ¿eh? No vamos a ver a Jane. No, el hack tour. El hack tour. Ay. Es que en verdad, claro, si lo piensas, yo cuando empecé el Christmas Hack era todo como muy inspirado en el Countdown to Christmas y todo lo que se hacía a nivel de YouTube de América. O sea, todo en plan Holiday Season, América 100%. Vale, Marisa, gracias por pasarte. Entonces, bueno, hay que darle vueltas, hay que darle vueltas a esto. Hay que darle esto. Me molaría Las Palmas o Lanzarote, pero no sé por qué. Yo he estado en Lanzarote. Lanzarote es muy chulo, a mí me gustó mucho todo el tema del parque volcánico y estas cosas. Acepto recomendaciones. Ay. Esas son más caras, me supongo. Bueno. Pero bueno, ya pensaremos. Ah, cálidas. Fuerteventura. Fuerteventura no ha estado. Ay, Dios. Pero hay que pensar cositas, hay que pensar cositas. Tengo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Tengo muchas ideas. Ideas nunca faltan. En esta casa, ideas nunca faltan. ¿Verdad que no, Topín? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pues aquí se ha quedado. Ay, La Palma puede ser buena idea también. Si quieres rollo playa Fuerteventura. Lanzarote es preciosa, pero muy volcánica. Ah, sí, ya, pues mira. Aquí, ¿verdad, Maggie? ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí hay alguien que corre peligro. Que es mi querido Calcifer. Porque a Maggie. A Maggie le gusta mucho. Porque dice: ¡Ah! Oh, ¿qué es esto de goma? ¡No! ¡No! Es mi Calcifer. Mi favorito. Esto es uno de mis mejores souvenirs de Japón. En serio, adoro. Adoro fueguito. ¡Maggie! Pero bueno. Veremos, veremos qué pasa. Obviamente. ¿Dónde vas? ¿Dónde? No me pises, no me pises el teclado. Te vas para abajo, ¿eh? Pórtate bien. En diciembre puede ser que caiga algún otro tatu. No sé, sí, ya veremos. Ese tipo de landscape. Todos tienen volcanes, pero en la zona de. Claro, es que es lo chulo, es ir a ver los geysers y estas cosas. Yo fui cuando era pequeña con mis padres y tengo muy buen recuerdo de aquel viaje. Que fuimos en camello. Y me acuerdo que yo igual tenía 6, 7 años y estábamos mi madre y yo sentadas en un lado y mi padre en el otro e íbamos así. Te tatuaste a Calcifer. Yo creo que mi primer tatu de Estudio Ghibli será Totoro. Porque Totoro amamos. Amamos a Totoro, ¿verdad? Amamos. Amamos a Totoro. Tengo muchos Totoros por aquí. Yo odio lo de los camellos. Y es que, a ver, este año con la tinta me he quedado a gusto, ¿sabes? Porque al final este año me he hecho cuatro. Cuatro tatus, que os los enseñé por Instagram, pero bueno. La pichinita. El abanico.
Este que es el que me hice en Japón, el de la grulla de origami, y luego tengo la poliji. La poliji que... A ver, ¿la veis? Sí, la poliji, pequeñita, ¿eh? Mi poliji, tu poliji. Venga. Venga. Pasa, pasa. ¿Qué pasa? Que os haga caso. No. Venga, ya, pero. Ya, pero. Ya está. Se están poniendo tontis porque se acerca. Se acerca la hora de comer. La polilla radioactiva. Yo este año llevo dos tatus. En total tengo cuatro. Yo. Hicimos la suma, pero. 28, creo. Es que me he enganchado tarde la tinta. Ya, bueno, el tema es este, que engancha. Da igual cuándo. La tinta engancha. Engancha mucho. Yo creo que al final mi plan con el tema de los tatus será cuando llegue al número de tatus del número de años que tengo, me autolimitaré y diré un tatu al año. Y ya. Porque como 2024 sea como 2023 y me caigan otros 4 o 5, digo, madre mía. Pero tengo ganas, tengo ganas. El siguiente proyecto que tengo, que ya lo estuve hablando con mi tatuadora, es este, que Joey, no sé si es para, que este me lo quiero hacer grande y me lo quiero bajar hasta aquí abajo. Pero esto entonces no sé si cuenta como el mismo tatu o como dos tatus porque te lo has hecho en diferentes veces. Estas cosas me hacen dudar. Pero bueno, los tatus... Ah, son un vicio, son un vicio. Me encanta porque cada vez soy más llenita. Y ahora es como que empiezo a ver este trozo como, esto está muy blanco. Pero bueno, como llega el invierno y ahora ya se tapa y ya no veo tantos huecos, pues bien, es bien. Es bien, es bien. El girasol, ya, este es uno de mis favoritos. Pues en Japón hice un montón de fotos de diferentes flores y las tengo, o sea, me estoy haciendo como el diseño para pasárselo a hacer cuando me quiero hacer la ampliación de la manga. Y me voy a tatuar las diferentes flores que vi por Japón. Pero bueno. Mi último es un reloj de arena con una persona arriba y la otra debajo. O sea, la silueta como el, como un 8. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Hoy es el cumple! ¡No me acordaba! Lo he visto esta mañana en Insta y he pensado, luego la felicito. Y no la he felicitado aún. ¡Es verdad! Es verdad. Gracias, Patri. A ver. He visto la stories de Neus. Ay. Vamos a decirle aquí. Ay, Dios, muchísimas felicidades, Esther. Es money. Ay, pues se me pasaba, se me pasaba. Joey, no, ladres, que os deja sordos. Pillón, pillón. Pues nada, chicos, ha sido guay volver a Twitch. Oye, vale, ya. Volver a Twitch y Twitch. Mañana volvemos por la mañana. Mañana empezamos la rutina productiva. Mañana empezaremos a trabajar aquí. ¿Eh? A tu día, muchos deberes de japonés. Sí. Vídeos por editar, muchas cositas por preparar. Sí, lo echaba de menos, ¿eh? O sea, será guay volver a estar juntitos por aquí. Y lo que os digo, que aparte de estudiar y tal, haremos cosillas más random y más divertidas. Ya, pero yo necesito trabajar. Entonces, pero hacemos doble turno, ¿eh? Esto estaba puesto, ¿no? Por la mañana haré Study with Me, pero luego por la tarde jugaremos. Sí, estaremos por la tarde. Creo que lo he puesto a las 6. Creo que sí. Y el domingo con el bujo. A acabar de preparar el mes de septiembre. Yo jugaré por la mañana y por la tarde también. Ole, aprovechar el fin de semana. Claro que sí. Claro que sí. ¿Tú qué? ¿Y tú qué harás?
Tú dormirás por la mañana y darás por saco por la tarde, ¿verdad? ¿Sabéis lo que está intentando hacer? Está intentando subir. ¿Qué vols? No, claro, te has caído. ¿Qué vols? Puja. Vols puja, ve. Porque hay veces que se sube y se queda como haciendo el puente. Que es que ahora está, que ya le ha dado el subidón de energía, quiere jugar. Pero Maguita no quiere jugar contigo. No, claro, si le das con esa pata. Que encima tiene la manía de que siempre le pone la pata justo. O sea, coge la cabeza y ¡ploca! Y que la otra empieza a gruñirle y que le muerde, ¿sabes? Cuando se cabrea. Entonces este dice, ah, bien, jugamos, jugamos. Y la otra está cabreadísima, ¿no? Lo siguiente. Hasta que lo engancha fuerte y entonces el otro pues se va. En plan, vale, ya paro. Muy pesado, coñito. Pues nada, chicos, creo que vamos a ir haciendo un pensa porque ya son las 8 y vamos aquí 2 horas cascando. Y lo que os digo, que me voy a acabar quedando sin un voz. Pero lo dicho, mañana nos vemos por la mañana y por la tarde. Y el domingo por la tarde. Y el lunes por la mañana. Y el martes por la mañana. Y el miércoles por la mañana. Ahora cuando volvamos a empezar todos un poco los horarios, la rutina y tal, ya haremos encuesta o veremos a qué horas os va mejor. Que ya que veamos, ¿no? Pues los, sobre todo estos de los streams así más del chill, de los streams no productivos, pues que me digáis a qué horas os va bien hacerlos y así pues jugamos un ratito y tal. Mañana veniros, que mañana haremos, mañana podemos jugar al Gartic, que ese era muy divertido. Y mañana miraremos a ver si funciona el bingo, mañana lo revivimos, jugamos al Animal. Y no sé, ya buscaremos juegos o cosas que podamos jugar colectivamente. Sí, con el bingo. Y nada, que estoy muy contenta, en serio. Buah, es que entre ayer y hoy la motivación está por las nubes. O sea, me he quedado como súper, súper cargada de energía. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. ¡Oh! ¡Patri! Mañana curras. No puedes jugar al bingo. ¿Queréis probar a hacer un bingo ahora para cerrar el primer stream de vuelta? A ver, es que no sé si funcionará, ¿eh? ¿Cómo se hacía esto? ¿Dónde está el bingo? Por Reina Patricia. Vamos a probarlo por Reina Patricia. A ver. Aquí tenemos el bingo. En este momento no hay ninguna partida del bingo. Vale, pero ¿dónde se hacía esto? Yo a ver si mañana puedo madrugar, que estoy de vacaciones. A ver, espérate un momento. Primero, vamos a cambiar la escena aquí. Que tengo una escena que se llama Bingo. Vale, Oli, ¿qué tal? Ahora voy a intentar abrir el bingo, que no me acuerdo cómo se hacía. A ver, extensiones. Literal que estoy poniendo Google. Extensión Bingo Twitch. Vamos a ver. Este. Tutorial, sí, pero ¿dónde se hacía esto? Ya la tengo, ya la tengo. ¿Qué hay? Que volverla a activar. My extensions. Momento, momento. Un momento. ¿Se oye? ¿Se oye la canción del bingo? Es que yo no lo oigo. Bueno, al menos esto funciona. Al menos esto funciona. A ver, ¿dónde está esto? A ver esto. Demasiado bien iba el directo hasta ahora. Que no tenía aquí extensiones. El bingo, ¿dónde está el bingo? Mis extensiones instaladas. El bingo. Vámonos al bingo. Vale. Vale, he entrado aquí. Sí, me sale que está. Que está. Me sale que está puesto. A vos no sale, ¿no? No, momento. Había que darle a la pestañita.
En esta no tengo ninguna partida de bingo. ¿Por qué no? Mara me va. Configurar. Espera, que no os leo ahora porque no os veo. Espera, os voy a... Me estoy estresando. A ver. Vale, o sea, os sale. Al menos os sale, pero... Vale, que no hay partida, un momento. ¡Ay, que lo he encontrado! El bingo. ¡Yes! Vale. Ah, shit. Pero lo tengo que hacer... Lo tengo que hacer en este ordenador. Porque si no, no lo vais a ver. Demasiado bonito para ser verdad. Demasiado bonito para ser verdad. Denme un segundo, por favor. Voy a ver si puedo hacer. Hay nuevos. Ah, es verdad. Voy a mirar. A ver, sale bingo europeo, bingo americano. ¡Oh, my God! Chicos, vale, vais a flipar. Un momento. Voy a intentar ponerlo aquí. A ver ahora. Hay un montón de nuevos. Espera, que se me está cargando esto. Hay un montón. Y de todo un poco. Vamos a ver. No me la carga, ¿por qué no me la carga? Ah. Bueno, vamos a volver a hacerlo desde cero. Extensión. De verdad. Tendría que haber mirado esto antes del... Tiriti. Extensión. Bingo. Twitch. Vale. Aquí. De verdad. Ahora nos va a costar escoger qué bingo hacemos. Vas a ver tú. Bueno, va, os los voy leyendo mientras se carga mi señora iMac, que va un poco a su ritmo. Tenemos, de los que ya teníamos Pokémon, el Hearthstone, el League of Legends, ¿vale? Pero ahora han puesto... Un momento. Oh my God, me está charlando el señor del Twitch. Tenemos aquí Pokémon de segunda generación, ¿vale? Pero luego han puesto de televisión y espectáculos. Tenemos anime, que me encanta porque sale el Kaonashi, o sea, el sin cara de Ghibli. Series de televisión, superhéroes, Los Simpson, horror. Y luego hay naciones de animales. El animales sí que estaba, animales sí que habíamos jugado, ¿verdad? Luego tenemos el de jugadores de fútbol, comida, que a este también habíamos jugado, invierno, ok, y luego pone la smorfia, que pone bingo italiano. Chan, 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 chan. Momento, porque ahora me pide... Ay, de verdad. Entonces, pensad. Id pensando cuál queréis hacer para jugar mientras voy activando esto. 38. Ok. Ostras, pues es que han puesto un montón. ¡Qué guay! A ver, obviamente tengo muchas ganas de jugar al de anime. Pero escoged, va. Mira, Jane. Anime o Simpson. Pues no, de superhéroes o terror o algo así. No, el de terror lo podemos guardar. Bueno, da igual. De aquí a Halloween nos queda Simpson. A ver, momento. Ay, aquí, mis extensiones. Ahora a ver si la escena está bien configurada. Mis extensiones. Mi ordenador va a 3 por hora. Aquí. El bingo.
Bingo. No va, ¿por qué no va? Vale, inicia bingo. ¿Se ve? ¿Se ve? Joey. Joey, no escribir. Vale, cállate. ¿Se ve el bingo o no se ve el bingo? Denme un segundo, por favor. Que creo que la escena está un poco random. Vale. Me voy a poner un poco por aquí. Vamos a cambiar esto del sitio. Porque está todo como que... ¿Por qué lo teníamos puesto en este lado? No me acuerdo. Un poco roto. Está... Se ha descuajeringado un poco el bingo. Se ha descuajeringado. Ah, porque creo que lo teníamos puesto para que se viera directamente la tabla. Creo. Vale, a ver. No sé si veis lo que estoy haciendo, pero vamos a poner... Porque nos salía el bingo a la derecha, nosotros... ¿Estaba en la derecha antes? No me recuerdo. Venga, a ver. Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Hacemos... Me hace gracia. Hacemos el de superhéroes. Titi. Venga, va. Vamos a hacer el de superhéroes. Regala un cartón a todos. ¿Cómo iba esto? Hora de inicio. Vamos a poner ahí 10. ¿Vale? Live bingo. Pues venga. Sí, quiero crear, quiero crear. Vamos. Vale. Ahora ya sí que os debería salir la partida y deberíais poder entrar a ver la partida. Pero os voy a mover porque si no me voy a quedar un poco. Parece que estoy aquí en un partido de tenis. Aquí. Ay. Venga, cojan sus cartones. Cojan sus cartones. Ah, calla, que yo lo tenía que hacer desde aquí o si no, no podía jugar, es verdad. Cartón gratis para Gris. Oh, muy mal, no tengo a Thor. ¿Alguien tiene a Thor? Decidme que está Thor. Yo no tengo a Thor. Yo tengo Ant-Man, Hellboy, la cosa. Creo que este es el Silver Surfer, no lo sé. Creo que tengo la de los Increíbles. ¿Estaba en los Increíbles? La violeta. ¿No se me ve? Ah, me tapa el cartón. Oh, fuck. Vale. Imprevistos del directo. A ver si lo puedo arreglar. Porque si me pongo aquí, ¿me veis? Aquí sí me veis, ¿no? No me acuerdo cómo sale el... Es que el rollo es que salen como muy pequeñitos, tío. A mí me da mucha rabia. Puede ser que sea Thor o no un surfero. A Batman. Yo a Batman no. Yo creo que tengo a Robin. Ay, y el de... ¿Cómo se llama? Magneto. Creo que tengo a Magneto también. Y a Doctor Strange. Y a Cyborg. Hay mucho DC por aquí. Ok. Vale. Apúntense, apúntense. Queda un minutillo para coger cartones. Bueno, menos, medio minuto. Tienes a la Wasp, Patri. The Ant-Man and the Wasp. A ver. Vale. Para papá. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos bingo. Somos 14. ¿Alguien más se une? Venga, va. ¿Alguien más quiere unirse al bingo? Va, 3, 2, 1. Empezamos el bingo. Vale. ¿Qué ha pasado?
pasado. Un momento. Yo ahora tapo el cartón ahora, ¿no? Madre mía. Si me pongo aquí... ¿Me seguís viendo? Ok. Vamos allá. Cortada, pero sí. Bueno. Lo importante es el bingo, no yo. Ay, espérate, esto... ¿Qué es esto? ¿Que tengo que sacarlo yo? Esto lo han cambiado, ¿eh? Ahora. Sí que está Thor. ¿Quién es este? ¿Quién es este señor? ¡Shazam! Odio Shazam. El rubio de arriba a la izquierda, ¿quién es? Ahora lo veremos. ¡Aquaman! Lo siento, pero yo prefiero mil veces a Jason Momoa. Mira, Thor está aquí abajo. Precioso Thor. Ah, pues yo tengo a la Wonder Woman. A ver, espera. A ver. ¿Cómo se ponía para que fuera automático? Aquí. Auto. Vamos a poner... Cada 8. A ver, estos son segundos. O sea, así, ¿no? Bueno, pues ha pasado mi cara. Muy bien. Pues vale, lo he puesto en automático ahora. Así... Star-Lord. Vale, veo a Groot. Rocket. ¿Esto quién es? Who is this? Nebula. Ok. De momento yo llevo cero patatero. Yo tengo el... Ah, ¿es Wolverine? Este... Ah, no. Vale, tengo el Quicksilver. Ahí está Wolverine. Sí, está aquí abajo. ¿Quién es este señor? El buitre. No tengo ni idea. Este es Punisher. Punisher. ¡Venga! ¡Vámonos con Aquaman! Ni uno. ¿Cómo vais? Sí, se tachaban solos. Cero patatero. Uy. Iron Man. Máquina de... Ah, no. No es... Es máquina de guerra. Es War Machine. Se tapan con la judía con capa. ¿En serio? Yo como no me sale ni uno... No lo veo. Uy. El Joker. El Profesor X. Spider-Man. A ver. Mira. Vámonos con Ra's al Ghul. Ni uno. Cero. Qué mal. A ver ahora. ¿Quién es este? Ah, Ultron. Ok. ¿Cómo vamos? ¡Magneto! ¡Ay, no hemos dicho el premio! Antes dábamos puntitos. Nada, el honor de haber ganado el primer bingo. ¡Ah! ¡Thor! No lo tengo, pero... ¡Hola! El honor de ganar el primer bingo de esta nueva temporada. Iron Man, ahora sí. A ver... Tío, Dame algo para mí. ¿Quién es este? Siniestro. No sé quién es Siniestro, pero no lo tengo. Estoy triste. ¿Este quién es? El Doctor Doom. En serio, qué mal, que no tengo ninguno, ¿eh? Ninguno. Este es... no, Carnage. Carnage. Pero patatero. ¿Y esta quién es? La Capitana Marvel. ¿Qué has tachado? ¿La col de Bruselas? ¿Qué? ¡Ah! Hostia, Patricia, ya no me acordaba, es verdad. Que cuando Patri no se sabía los nombres de los Pokémon, nos decía unas descripciones buenísimas. Calcifer, ¿dónde está Calcifer? Hostia. Dormammu, muy bien. Está Catwoman. Cero. Vámonos con Batman. Because I'm Batman. Oye, venga, dame algo, señor. Dame al Hellboy. Quiero este. La mierda. ¿Quién es este? Drax, el destructor.
Bien, no tengo ni uno. Bueno, yo no voy a, ni a mirar el cartón. No lo voy ni a mirar. ¿Rorschach? No tengo ni idea de este. Pero tampoco lo tengo. ¿Thanos? Tampoco lo tengo. ¿Alguien lleva más de dos o tres? Porque, dame algo, señor. ¿Quién es este? Hellblazer. Tampoco. ¡Qué desastre! ¡Uy! Jane lleva cuatro. A ver, Patricia, tú siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Quejándote y luego tienes. Mujer Maravilla. ¡Yes! ¡Yes! ¡Ay, uy! Se me ha tachado otro. No sé cuál era. ¡Ay, qué mona con la capa! Venga, vámonos con... Halcón. ¿Halcón es Falcon? Ah, Watchmen. Ok. Hellboy. Este es para mí. Este es para mí. Yes. Venga, va. Va, que remonto. Llevo tres. Dame algo más. Venga. A ver. ¿Esa quién es? X23. No sé quién eres. No te tengo. Y este es... Capitán Frío. Me encantan los nombres en castellano. ¡Y! Es mío este. Este lo tengo. Nice. Y... Vale. Esta es Violeta. Esta la tengo. Bien. Venga, va. Llevo 5. ¿Cómo vamos? 4, 3, 2... Venga. Vamos. Que remonto. ¿Quién es esta? Esta es Scarlet, ¿no? Sí. Scarlet Witch. No la tengo. Pero venga, va. Vamos allá. ¿Quién sale ahora? Dredd, juez, Dredd. The Legend of Tomorrow, tampoco sé. Vamos muy mal. Yo me quedo en 5. No voy a decir la rima. Vale, tenemos a Flash de los Increíbles. Que tampoco lo tengo. Dame Ant-Man, venga. No, ¿quién es este? ¿Este es Mr. Fantástico? Sí, Mr. Fantástico. Tampoco. ¿El alien gris es Visión? ¿El alien gris? ¿Este? No, Estela Plateada. Y ahora nos ha sacado Sentry, que tampoco sé quién es. Y la judía verde también que salga ya. A ver, judías verdes hay varias. Vale, Mister Increíble. Nada. Aquí tenemos al detective marciano. Ni idea. Gamora. Beast Boy. Y Hulk. A ver. ¿Quién es este? El espantapájaros. Muy bien, tampoco lo tengo. Ya está, he perdido mi racha, ¿eh? Yo he perdido mi racha. Mírala, Laura. 8. Cago en la... Capitán América. No lo tengo. Yo tengo un emo rubio. ¿Un emo rubio? A ver, ¿este quién es? Claro, este lo tengo. Venga. ¿Un emo rubio? ¿Emo rubio es este? Es la mujer invisible. Y ahora nos sale el detective marciano este, que no sé quién es. A ver. Vamos. Y Wolverine, Lobezno, que no lo tengo, pero nos gusta. Ah, pues la mujer invisible. A ver, venga, va. Beast Boy, tampoco lo tengo. Dame a Cyborg o Ant-Man o al señor este, jolín, el Doctor Strange. Oye, el Doctor Octopus. Este sí que sé quién es. Spider-Man. Y el señor Espinacas. ¿Es este el señor Espinacas? Porque es Gamora, es una chica. El señor de las estrellas, esto es Star-Lord, ¿no? De Guardians of the Galaxy. El de los cuernos, pues si es este, es Loki. Punisher. A ver. Pero Spider-Man ya ha salido, ¿no? Sí, ¿no? Spidey estaba... Lo he perdido. Está aquí, ya ha salido el... Ah, no, sí. No ha salido. Raven. Tampoco sé de quién es Raven. Tan. Mira, el Calcifer. Dormammu. Ah, el malo no. Ah, vale. Aquí tenemos a Venom. ¿Será Deadpool? Ah, puede ser. ¡Hulk!
Justo la saca. Vale, llevo 6. Joder, vaya mierda, tío. Vamos, venga. Estamos acercándonos al momento. Vámonos con Rocket. En el que, ¿ves? ¿Ves? Laura ya lleva 11. A Jean le quedan 4. Ya llega el momento este en que alguien ya está a puntito de cantar bingo. Vámonos con Gamora. Patri, ¿no la tenías esta? A ver, a ver. Y esta es Hiedra Venenosa. Ah, Poison Ivy. Hostia, los nombres, ¿eh? Los nombres. Buah, a mí me quedan un 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan 6, no, eh. Vámonos con Daredevil. Ok, ok. Piden un Loki por aquí. Yo quiero la cosa. Y este es Flash Reverso. Flash Reverso, muy bien. No lo tengo. Vean, vean. Mierda partida. Oh, y este es el Bane de Batman. Tampoco lo tengo. Oye, dame al Doctor Strange, aunque sea. ¿Qué narices es esto? Galactus. Ni idea. Y Antorcha Humana. Quedan 5. Quedan 8. Chan, 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 chan. Vamos a ver. Bien, para mí, la cosa. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué mal, por favor. A ver. ¿Este? ¿Quién es Estela Plateada? ¿Es Quicksilver? ¿Quicksilver es Estela Plateada? ¿La señora del pelo blanco es Tormenta? Sí, creo que sí, porque esta la tengo. Esta es Tormenta. Salió Venom. Que tampoco lo teníamos. Yo tengo esta también. Quiero esto también. Este es dos Two-Faced. Sí. Harvey Two-Faced. Los aliens. Mira, vámonos con el señor este del Galactus, que no sé de dónde es el Galactus este. Venga, va, Doctor Extraño, Doctor Extraño, Doctor Extraño, Doctor Extraño. Vamos, vamos. Elastigirl. Tampoco la tengo. El señor enfadado del caracol y el pelo. Este es el que quiero yo, Doctor Strange. Vámonos con Gambit. No sé quién es Gambit, muy bien. Tampoco lo tengo. Buah. Estoy presintiendo que alguien va a cantar bingo y me voy a cabrear. El calvo, Lex Luthor. A Jean le queda solo uno. No. Vámonos con Deadpool. Tío, a mí me quedan 5 aún. No, 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 no. No, 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 no. Groot. Tampoco lo tengo. No, alguien va a ganar. No, alguien va a ganar. Ah, mira, el Two-Faced. ¿Era Harvey? ¿Harvey Two-Faced o Harry? Era Harvey, ¿no? Laura ha hecho línea. Este es Cráneo Rojo. Ah, Red Skull. Este es el de Hydra, ¿no? Diría que sí, que es el... Es Elrond en Marvel. ¡Qué tensión aún sabiendo que pierdo! ¡Robin! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Esto lo tengo yo! ¡Nice! ¡Venga! ¡Oh! A ver, le quedan 3. ¿Y este quién es? ¿Superman? ¿Este es Superman? Ok. Ok, Superman. A ver, pedidme. ¿Qué os queda? ¿Qué os falta? ¡Yes! ¡Este es mío! ¡Doctor Strange! ¡Patrick también! Vale, me quedan 4. Me queda Ant-Man, me queda Cyborg. Vamos, vamos. ¿Este quién es? El buitre. No, el buitre no lo tengo. La mesa de Patricia. Vamos, vamos. ¿Este quién es? Colosso. Colossus. Tampoco lo tengo. Oh my god. Quedan 3. Falta Loki. Vámonos con... ¡No! Vámonos con... Visión... Espera que va a saltar un anuncio. Os lo voy a pausar. Vámonos con Flash. Tampoco lo tengo. Joder, qué mal. Shh, Joey, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pesado eres! ¡Qué tensión! ¡Cíclope! Tampoco lo tengo. Plot twist, me salen los 5 que me quedan seguidos. ¡Ah! ¡No! Nat,
No se pueden hacer estas troleadas. Viuda negra. Oye, no, no, que no, que no, que seguimos, que seguimos para bingo. Jean Grey, esta es la de X-Men, ¿no? Vamos, va, va. Dame algo, señor. Va. Jolín. Jack, Jack. No lo tengo. Nada. Yo no gano. Oh. No. Este es el de Los Increíbles, ¿no? Freeze. Afrozono. Este. Tampoco lo tengo. Ya, yo no gano. Yo no gano. A ver, los que os quedan uno, decid que os queda. Alguien le quedaba un Loki. ¡Ah, este es mío! ¡Este es mío! Alguien le quedaba Tormenta. ¡No! 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 ¡Leonardo ha cantado bingo! ¡Madre mía! Estaba cantado que esto... ¡Felicidades por ganar el primer bingo de la temporada! ¡Ay! Sí, ya está, sí, 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 ya tenemos el ganador. ¡Tará! ¡Qué bueno! Pero le tiene que dar al botón, ¿no? Sí, ya está, ya está. ¡Ay, qué vicio! ¿Qué, queréis hacer otra? ¿Podemos hacer el de Pokémon de segunda generación? A ver qué hay. Ya, es que vicia, es una chorrada, pero vicia. Está entretenido. Venga, va. Vamos a hacer este. Crear bingo. Vamos con el bingo. Uy, se ha puesto un poco. Vamos a darle 32. Bueno, da igual, podemos empezar cuando queramos. Venga, apúntense, cojan cartones. El mensaje de no haber ganado no hace falta, gracias. Maggie, Joey, vale. Ay, ¿cuál es la dirección de qué? Para el bingo. No, el bingo en la pantalla del stream te sale en la parte derecha un botón que pone bingo. Vale, Ana, nos vemos mañana. Gracias por venir. Espérate, que yo no he cogido. Que yo no he cogido cartón. Que no me toca, ¿sabes? Pero. ¡So cute! A ver. Yo puedo ponerme aquí. El grande. Este. A ver, ¿no? Vale, lo tengo un grande aquí. Nice, nice. Ay, Joey. Venga, cojan cartones. Que vamos, que nos vamos. A ver, yo aquí hay que no conozco, ¿eh? A ver. Bueno, hay que no conozco, que vamos, que tengo el que está hecho en la clase de geografía. Poliform, no me acuerdo cómo se llama. Tengo la oveja. Chicorita, tengo Chicorita. Tengo el Krabby. ¿Krabby? Sí, Krabby era, ¿no? ¡Ay, el bicho este azul! Porque soy tan mala con los nombres. ¿Cómo se llama el ratoncillo azul? Redondito, súper mono. Bueno, pues el cangrejo de la segunda. De verdad. ¡Qué horror! ¡Maril! ¡Este! Yo es que... O sea, sí que me suenan, pero es que no me acuerdo de los nombres. My goodness. Vamos a ver. Y a ver... Tengo el que era la evolución del Hoothoot, creo. El Hoothoot luego era blanco. Tenía como una máscara blanca. Puede ser. ¿Qué narices es eso? El Lickitung es de la primera, ¿no?
Buah, Patricia, estoy esperando leer tus descripciones, por favor. Venga, va. Tenemos todos cartón. Le voy a dar ya, ¿vale? Pues el líquido de la segunda. Vámonos, que nos vamos con el bingo. Yo quería Togepi, es mi favorito, pero no, no está. No está, no está. Vamos a darle en automático. Y vamos a empezar. Mira, Patricia tiene tres cookie mierdas, me encanta. Lucha, Lucha me gusta. Un chicle rosa con hojas. Es este. Hopip. Vale, empezamos con Gligar. Buah, tío. Mira, este, yo tengo este, ¿cómo se llama? Delibird. Ay, Totodile. Este. El Totodile este lo tengo en la app del Pokémon Sleep. Es muy mono este. Vale, momento. Tengo uno. Este. Ursaring. La madre que me parió. Una cabra azul. ¡Ah, este también lo tengo! Scizor. Oye. Bueno, va. Tengo dos. Una cabra azul. Una cabra azul. ¿Qué cabra azul? ¿Dónde hay una cabra azul? Esto no es una cabra, ¿eh? Esto es el Whopper. Este sí que me acuerdo. ¡Oh! Entei. También lo tengo. Oye. He empezado bien yo, ¿eh? En la tercera fila. ¡Ah! El Fluffy, ¿estos? Mira, Patricia, para ti. El chicle con hojas. Oh my god. ¿Qué es esto? Remoraidt. Tampoco lo tengo. Marip. Ay. Ok, Amber, thank you so much for coming. It was so fun. Vale, tenemos Suicune, madre mía. Estos que yo no me acuerdo, que no me los sé. A ver, ¿qué es esto? El Kingdra. Kingdra, porque el Gon les hacía palo ponerlo. ¡Ay! Bellossom. ¿Cuántos lleváis? Llevo 4. Este es Skarmory. Ni idea. A ver, yo tengo el mapache raro. ¿Dónde estás? Mira, Lugia. ¿Quién tenía Lugia? ¿Lugia? ¿Cómo se decía? 0, 0, 2, 3, 1. También tengo un búho con cejas de abuelo. Este es el que digo yo. ¿Dónde está? Este. Que es el Noctowl. Ay. Teddiursa. Que no Teddiursa. Perdón. Chiste muy malo. Perdón. Es que, ay, Togepi, me ha sonado leviosa. Oh my. Vamos. Ah, el Whopper. Este me hacía mucha gracia. Ya está, yo me he estancado ya, ¿eh? Sí, lo está para la Pokéball. Croconao. Comedia final. Ay, mi humor es muy estúpido. Que no sé si visteis lo que subí anoche. De lo de el tenis de la Wii con el Señor de los Anillos, por favor, me estaba meando la risa. Magpie. Yo me quedo en 4. Ay, este también me hacía mucha gracia. Wobbuffet. Que este lo tenían los del Team Rocket. Era un poco cafre, ¿no? Guau, pizza. No empecéis a hablar de comida, que me entra el hambre. Y yo tengo espinacas. Y tengo que ver qué me hago. ¡Hola, Meli! ¿Qué tal? Llegas a lo mejor del stream, llegas al bingo. ¿Cómo se llama? El Cyndaquil. Este sí que me acuerdo. Cyndaquil. A ver. Este es Houndoom. Me estáis dando mucha envidia con la pizza, ¿eh? Pro. Porque tengo aquí un sitio donde hacen pizzas aquí abajo. Barato. Pro. Este es Noctowl. Mira, Patricia, para ti. ¿Qué es eso? ¿Y yo? ¿Yo para cuándo? Ánimo, Laura. A ver si sale alguno más. ¿Quién es este? Yanma. Yo tengo como una mosca cansada. Esto. Toonsparce. Ok. Mira. Ah, no.
Este es el Porygon. Este es el que tengo yo. ¡Sí, sí, sí! Nice. Venga, va. A ver. ¡Ay, esta es muy mona! La Ladybug. Es muy mona esta. Yo tengo la abeja rosa. Fluffy. Este es Stanler. ¿Qué más tenemos por aquí? Chikorita. Luego tengo otro guisante extraño. Este. Spinarak, muy bien. Vale. Ziflosion. Marameba. Un gusano que se cree tortuga. What the fuck. Ay, Heracross. Un gusano que se cree tortuga. Dime fila, porque... Mistrebus. Un gusano que se cree tortuga. No veo nada que parezca un gusano. Área 2. Tampoco lo tengo. ¿Este? Este lo tengo yo. Politep. Es mono. Fila 6. Fila 6. ¡Ah! Este. Shackle. Este es muy cookie. Es más tortuga que gusano. Vamos con el Delibird. Mira, este lo tenía. Venga, va. Dame la mosca cansada. No, me da la cosa esta. Smeargle. Mi zorra, ¿eh? Me hace un anuncio al volver, tenía 4. Bueno, bien. Bien. Y este es Amparos. Amparos. Tampoco lo tengo. Y luego tengo el que parece un mapache. ¿Mapache? ¿Dónde está? No lo veo. Este. Sentret. ¡Ay! ¡Míralo, el Maril! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ay! Este es monísimo. El Mantine es monísimo. Pero no lo tengo. ¿Qué es eso? Ah, el Mac Cargo. Este es el... El Cargol. ¿Cookie mierdas? ¿Qué es el cookie mierdas, Patricia? Hitman Top. ¿Cuál es el cookie mierdas? ¡Ah! ¡Toma! Vale, me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5. Venga, vamos. Vamos que nos vamos. Tengo que decir que estos dibujines son súper monos, ¿eh? Por eso. El Politet. También para mí. He visto uno antes que era como el del cerdito. ¿Dónde está el del cerdito? Este. Míralo. Qué mono. Parece el Pukun. So cute. Tía, los que se parecen a lo de TikTok. What the fuck. Córsula. ¿Qué de TikTok? ¿Qué de TikTok, Patri? Hiracho 28. Vale, ya tenemos trachados las tres filas. ¿Y esto? Elekid. ¿Esto que es del Electrobolt, Electron? No me acuerdo cómo se llamaban. A ver. Este es Larvitar. Dame a Chikorita. Dame a Chikorita. Quiero a Chikorita. Oye, hay algunos que son muy cookies de los dibujines. Me encanta el Mantine. ¿Este quién es? Crobat. Nada, me quedan 4. ¡Ah! Las vaquitas. Las anémonas esas, los conejitos de mar. Que no me sale nada. ¿Qué clase de tongo es este? Y este es Murkrow. No lo tengo. Venga, la oveja, la mosca cansada, Chikorita o el otro guisante. Este. Spinarak. No, me da el cerdo evolucionado, el Piloswine. Yo llevo 5 y no camina esto. Ni Pikachu ha salido, pero si Pikachu no está, ¿no? ¡Ah, sí, sí que está! ¿Es Pikachu o es Pichu? ¡Es Pichu! ¡Es Pichu! Umbreon. Umbreon también me gusta, pero no lo tengo. Vamos, venga, dame la oveja. Venga, va. ¡Ay! No lo tengo. Clefa. Porque Clefa es el primo de Clefairy, supongo, ¿no? No, a ver, va. ¿Y este? ¿Sunken? Este va vestido, o sea, va con las marcas de guerra. Este me encanta, este lo tengo en el Pokémon Sleep este. Es muy cute. Venga, va. El mono. Aipom. Nah, me voy a quedar con 4, vas a ver. El mono con que no. Mira, el Mantine. A ver, venga. Dame la mosca cansada.
¿La oveja? ¿Esta? ¿O el chigorita? Venga, va, va. Pues dice, pues no. Sneasel. Me encanta. A ver. Uy, el bulldog. Snubul. Y la drag queen de la penúltima fila. No, perdona. Esta es la Nicki Minaj. No había un Pokémon. Ah, no. Era la otra. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el Pokémon aquel que decíamos que era la Nicki Minaj? Esto lo decíamos en el de primera generación, creo. ¡Yas! ¡Chikorita para mí! ¡Me quedan tres! La preevolución de Jinx. Ah. ¿Cómo controla Laura, con todos los nombres? El pollo verde. Natu. Venga, dame la oveja. O la mosca cansada, señor, la mosca cansada. Un puñetero caso. Quilaba. I want this one. Me ignora. Uy, Slowking. Este es el del Slowpoke, el siguiente. Ay, esta es la evolución del Onix, ¿no? Steelix. ¿Esto qué es? Pupitar. What the fuck? ¿Cómo vais? Porque me queda... El que parece un timón de barco. El ojo este. El Unknown. Raikou es la evolución... No es la evolución del Gyarados, ¿no? Venga, vamos a ver. ¡Ay! Blissey. Mara meo. Dame algo. Venga, la mosca. Quiero la mosca. No. ¿Me das? ¿Qué? ¿Me das? La lantern. Este me parece muy bueno. Chinchou. Que es mono. A ver, ¿cómo vamos? Míralo, pues el Chinchou ha salido. Venga. Este es el Bayleaf. Tampoco lo tengo. Me voy a quedar aquí. Qué mal. Vamos, va, dame la... No, me cago en sus muertos, que yo tengo la rosa, que yo tengo la de al lado. No, muy mal. Vamos, va. Dame algo. ¡Yes! Me quedan dos. Tun. Me quedan la mosca cansada y el... Mira, ¿quién quería el del... Nat, para ti. La mosca cansada y el... La espinara que está. Vamos. Mira, la Nikki... ¿Cómo se llama? Smuchum. Ok. ¿Y esto qué es? ¿Un elefante? Fanpi. ¿Cómo vamos? ¡Qué estrés! ¡Qué tensión! Ledian. No, yo quería la del lado. Señor, yo quería la del lado. No. Va, dame. ¡Yes! ¡Me queda una! ¡Oh, my God! ¡Me queda la mosca! ¡Me queda la mosca cansada! ¡Va! ¡Me queda la mosca cansada! ¡Vamos! Ven con mamá. ¡Vamos! Mierda. Steelix. Me queda uno. Va. ¿Qué es eso? Celebi. Guau, me está entrando un hambre de pizza ahora. Vamos. No, voy a ganar el bingo. Tiranitar. Ni idea. Ah, esta es la jirafita. Mira, Patricia, para ti. ¿Este no recuerda a la lámpara de Ikea típica? Si fuera en blanco, sería la lámpara de Ikea. ¡Mira la hija de fruta! ¡Mírala! Como decía, no gano, no tengo ninguno. Y mírala, la tía. Patricia ha ganado el bingo. Me quedaba una. ¡Ah, qué puñetera rabia, por favor! Patricia, ya te conocemos, ¿eh? Ya te conocemos, Patricia. Madre mía.
Vaya, vaya ovarios más grandes que tienes. Necesita... ¿Has puesto el pulpo? Necesitamos emoji de flamenca. Madre mía. Patricia, Patricia. Me has quitado el bingo, ¿eh? Me has quitado el bingo. En fin. Es que es un vicio, tío. Es muy divertido. Sí, sí. Vamos a dejarlo ya aquí. Mañana nos vemos por la mañana. ¿Vale? A ver mañana que funcione el pomodoro y todas estas cosas. Y si no queréis estar productivos por la mañana... ¿Qué agujetas tengo? Pasados por la tarde y jugaremos a cositas. Igual a la tarde podemos hacer el Cartic Phone, que era muy divertido ese. Ese era muy divertido. Si os apetece, pues lo podemos mirar de hacer. ¿Vale? Pues nada, chicos, chicas, muchísimas, 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 muchísimas gracias por pasaros. Me lo he pasado súper bien. Acabo el día con las pilas aún más cargadas y como más happy y más motivada. Se vienen muchas novedades, se vienen muchas cositas. Nos vemos mañana otra vez por aquí. Y nada, en serio, que gracias por las subs, gracias por estar aquí, gracias a todos los que os habéis suscrito a Patreon, muchísimas gracias por todo. Y que nada, que descanséis mucho, a relajarse, que es viernes, empieza el finde, y mañana más, y mejor. Así que nada, yo me voy a ver qué ceno, estos también tienen que cenar, así que nos vemos mañana, ¿vale? Que vaya muy bien.